2020. Mineducación, Red UNET y Ascun te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto, compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red UNET y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educated 2020. Un saludo cordial para todas las personas que nos acompañan en Educated 2020. Estamos hoy en la cuarta inmersión y tenemos un conjunto de actividades para ir dando cierre a nuestro evento, que ya cumple casi 2 meses de venirse desarrollando con la participación de diferentes personas, instituciones de educación superior. Hemos tenido talleres, paneles, diferentes experiencias. Hemos contado con la participación de varias instituciones de educación superior y este esfuerzo colectivo que se ha desarrollado gracias al trabajo conjunto de Red UNET, ASCUN y el Ministerio de Educación Nacional nos trae hoy un momento especial para poder concluir con las actividades de Educated 2020. Inicialmente tendremos un primer momento. Este panel se va a desarrollar sobre el tema central que nos convoca el día de hoy, que es la educación superior de calidad mediada por tecnologías digitales. Tendremos posteriormente un segundo panel y finalmente un momento de conclusión o cierre donde haremos una síntesis de los diferentes aprendizajes, experiencias y saberes que hemos compilado a lo largo de Educated 2020. Para el primer panel vamos a tener a David Contreras de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Lorena Alemán del Tecnológico de Monterrey, Germán Gallego de la Universidad Autónoma de Occidente, Manuel Unigarro de la Universidad Cooperativa de Colombia y nos acompañará como moderador Josep Duarte de la Oberta de Cataluña. El segundo panel que tendremos tendrá la participación de Fernando Cantor por parte del CNA, Luis Eduardo Peláez de CONACES, Sara Jaramillo por parte de la OEI y la moderación estará a cargo de Sonia Esperanza Monroy, viceministra de Talento y Aprobación Social del Conocimiento, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Finalmente, para la clausura del evento, tendremos una compilación de experiencias y de las ideas centrales que hemos tenido a lo largo de Educated 2020. Entonces, para iniciar con el primer momento, abre nuestro panel como moderador, Josep Duarte de la Oberta de Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí con todos ustedes moderando este panel en este evento Educated 2020 organizado por Red UNET, por ASCUN y con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional. En primer lugar me presento, mi nombre es Josep Duarte y como ya se ha comentado soy profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y especialista en este caso pues, en tecnología educativa, en calidad en educación superior y en liderazgo educativo. Para mí es un placer y un honor poder hoy moderar este panel internacional sobre calidad en modalidades mediadas por las tecnologías digitales. Se trata de un panel que tiene como finalidad pues, valorar, tener en cuenta, observar distintas buenas prácticas que vamos a ver que cada uno de los panelistas va a poder comentar alrededor de la calidad o el trabajo en la calidad, el fomento de la calidad en las modalidades que se desarrollan con un uso intensivo o menos intensivo de tecnologías. Hago una presentación rápida, en primer lugar, de nuestros panelistas, ya han sido presentados, pero me gustaría decir alguna cosa más de ellos, porque tenemos un panel muy internacional y pienso que muy interesante. En primer lugar, nos acompaña la profesora Lorena Yadira Alemán, que es profesora del Instituto Tecnológico de Monterrey, tanto en México. Es profesora de la Escuela de Humanidades y de Educación. Ella es doctora en Educación y Tecnología por parte de la Universidad Oberta de Cataluña, que hizo precisamente su tesis doctoral en el ámbito de la calidad en los entornos mediados por tecnología y también tiene una maestría en Administración Educativa y en Administración de Empresas. Buenas, Lorena. Nos acompaña también desde Chile David Contreras, es profesor de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso. También es doctor en pedagogía
Multimedia Educativa por la Universidad de Barcelona. Él es licenciado en Historia y actualmente también está como jefe de la Unidad de Mejoramiento de la Docencia Universitaria en su universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Y la parte colombiana, tenemos aquí al profesor Germán Gallego Trujillo, que es profesor de la Universidad Autónoma de Occidente. Es doctor también en Sociedad de la Información, por parte también de la Universidad Oberta de Cataluña, y director del centro, no, tiene una maestría en Comunicación Educativa por la Universidad Tecnológica de Pereira, y es director en estos momentos del Centro de Innovación TIC de la Universidad Autónoma de Occidente. Y finalmente nos acompaña también el profesor Manuel Unigarro, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Javeriana y también magíster en Educación por la Universidad Javeriana y también magíster en Sociedad de la Información por la Universidad Oberta de Cataluña. Como ven, por lo tanto, tenemos un panel relevante con personas que conocen bien lo que quiere decir trabajar por la calidad en estos entornos mediados por tecnología, y yo, sin más preámbulos, ya les voy a dar la palabra a ellos. Hemos preparado, obviamente, previamente este panel, y nuestra intención es que esto sea una tertulia, podríamos decirlo así, pues casi pues con un café de la mañana encima de la mesa, compartiendo con ustedes esta hora y poco que tenemos, cuál es nuestra visión y cuáles son nuestras experiencias, sobre todo experiencias a partir de nuestra labor cotidiana en las universidades para desarrollar, para fomentar todo lo que tiene que ver con la calidad, en particular en las modalidades mediadas por tecnologías digitales. Y yo me atrevo a lanzar una primera pregunta a nuestros colegas panelistas, que se la lanzaría en primer lugar pues al compañero David Contreras, para tener, pensando pues una visión internacional, que sería, ¿qué determina o qué piensas o qué sí que piensas o cuál es tu experiencia sobre aquello que determina el logro de la calidad en las modalidades mediadas por tecnologías digitales? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias, Joseph, por la invitación. Gracias a nuestros hermanos colombianos por la invitación a este interesante panel. Y bueno, yendo derecho a la pregunta, Joseph, hay un conjunto ya, yo no diría consensuado, pero sí que ya es de lugar común de poder indicar cuáles aquellos elementos, uno podría decir que son elementos que hay que tener a la mesa al momento de poder considerar la calidad o el logro de calidad de la formación universitaria mediada por tecnología. Voy a mencionar algunos y después me quiero centrar en dos en particular. Primero, inevitablemente, la propuesta formativa y particularmente la propuesta de diseño que tiene la institución educativa es un factor. No va a persistir en el tiempo una modalidad de calidad si la institución educativa no define, no organiza, no plantea en forma nítida, orgánica, una propuesta formativa de diseño. ¿Cómo quiere? ¿Cuáles son los patrones sobre los cuales se va a organizar? ¿Cuáles son las definiciones? ¿Cuál es la propuesta del aprendizaje? ¿Cuál es el rol que juegan las tecnologías? ¿Cuál es el rol de los estudiantes, los materiales, etcétera? Y ahí hay una definición institucional que sí o sí uno podría señalar que es una definición que se debe tener para el momento de la calidad a evaluar en una institución. Hay elementos externos que también juegan un rol muy importante, por supuesto, las políticas institucionales que un país o una región puedan tener, y ahí juega un rol significativo cómo la política pública de las naciones va orientando y definiendo cuál es el horizonte genérico sobre el cual obviamente se pueden dar estas definiciones de calidad, y por supuesto, en esa misma línea, pasar de una política a una legislación. Yo quisiera ahora sí hacer un doble clic muy chiquitito para abrir también la discusión a nuestros colegas académicos, que dice relación con dos actores claves de este proceso de calidad. ¿Cuáles son los profesores y los estudiantes? Tanto profesor como estudiante deben tener una definición y una concepción y una práctica pedagógica de que la calidad y que la definición de lo que se va a entender por tal debe estar al momento de la acción del proceso formativo virtual o mediado por tecnología, como se quiera llamar.
¿Por qué lo digo esto? Porque uno puede organizar institucionalmente un conjunto de orientaciones, prácticas y apoyo, pero si no es el docente o los profesores de, las universidades, como los mismos estudiantes que asumen, comillas, un nuevo rol en esta figura que significa la formación virtual, vamos a tratar siempre de, comillas, homologar las prácticas educativas de lo que se hace en lo presencial con en lo que se hace en la modalidad virtual. Y ahí hay una diferencia significativa. Yo creo que si hay como toda acción humana y organizacional, es decir, si no hay un cambio de mirada en lo que significa la calidad y los elementos que con ella conllevan al momento de accionar un cambio en la definición de la calidad de lo que se espera en el proceso formativo, va a ser difícil. Por eso, y lo quiero desarrollar después en las siguientes preguntas, el rol que tienen los docentes universitarios en el cambio de organización y de práctica educativa, como también de los estudiantes al entender que estas nuevas modalidades suponen nuevas prácticas y nuevas formas y creencias de poder entender lo que es la formación virtual, va a ser difícil. Por eso, más adelante me quisiera referir a cómo estos profesores y estos estudiantes pudieran cambiar en una nueva modalidad virtual. Por ahí quiero partir, Joseph. Muchísimas gracias, David. A Germán, ¿quieres continuar? Muchas gracias, Joseph, a ti y a todos los compañeros de la mesa. Primero, expresarles un caluroso saludo y, por supuesto, a todos los que nos acompañan en esta jornada. Yo diría que hay que tener en cuenta que la calidad es un conjunto de atributos definidos por una comunidad académica, en total autonomía y respetando su identidad. Y hay que tener en cuenta que estos se configuran como unos deseables a los que aspiramos llegar a través de una inteligencia colectiva, es decir, toda la comunidad. Y en ese sentido, yo coincido con David en decir que aquí debe haber lo más importante para garantizar la calidad independiente de la modalidad es la coherencia. Una coherencia que se expresa no solamente a nivel curricular, sino a nivel contextual. Una coherencia entre lo macro, lo meso y lo micro. Lo macro, como dijo David, expresado, por supuesto, en política pública, que en nuestro caso ha sido el decreto 1330, que ha sido un elemento que ha impactado en nuestra universidad. Pero lo macro también representado en el proyecto educativo institucional. Nuestro proyecto, por ejemplo, habla de manera explícita de la mediación como un concepto complejo pensado en todas las formas de interacción, tanto sincrónica como asincrónica, y por supuesto todos los procesos de significación que eso conlleva, y desde luego la interactividad. Pero no solamente en el PEI, sino que también se ve reflejado en lo que es el plan de desarrollo del 2030 en el contexto de la universidad. Y no solamente ahí, sino también que va bajando y se expresa en política curricular, donde hemos definido unas pedagogías activas independiente de la modalidad en la cual se despliega. Y esto macro pasa a lo meso, que se representa en los proyectos educativos de los programas. Una serie de promesas en el desarrollo de competencias para la vida, transversales, que es lo que llamamos básica. Una serie de competencias del campo de conocimiento de la disciplina y, por supuesto, de la profesión, que se reflejan en un plan de estudios, pero que es una promesa frente a los estudiantes que optan por ella. Y de lo meso pasamos a lo micro. Y lo micro representado en los resultados de aprendizaje en coherencia con estas definición de competencias de los programas, resultados de aprendizaje que se despliegan en una serie de actividades de aprendizaje que a su vez comienzan a activar una serie de acciones, que es lo que llamamos nosotros en el crédito académico de encuentro en comunidad. Esos encuentros en comunidad se pueden dar de manera física, pero también a través de mediaciones digitales. También unos acompañamientos que pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Y desde luego, las actividades o el trabajo del estudiante de estudio independiente, que por supuesto puede basarse también en escenarios o en acciones conjuntas de comunidad, o desde luego a través de tareas que hace de manera individual a través de escenarios de alta interactividad.
Y es de esta coherencia es la que uno, nosotros comenzamos a definir que son las experiencias de aprendizaje las que determinan el tipo de mediación más pertinente para su despliegue. Mediaciones que pueden darse por las de manera física, mediaciones que pueden darse en encuentros mediados por tecnologías, pero igual encuentros en comunidad, escenarios que dependiendo también de las singularidades de la actividad demandan escenarios que son, es decir, no es lo virtual desde una sola escenario, sino lo virtual como un escenario de flexibilidad en el espacio, donde confluyen, por supuesto, escenarios basados en el estudio independiente, interactivos, escenarios de interacción asincrónica y, desde luego, ¿por qué no?, también escenarios de interacción sincrónica. Porque lo importante aquí no son los ambientes educativos, no es el cemento y el ladrillo de un aula de clase, ni tampoco son los ambientes educativos constituidos por bits. Lo importante son las experiencias educativas que desplegamos dentro de ellos. Y ahí que me parece que la coherencia, es la que promueve y faculta la calidad académica en educación mediada por tecnología. Muchísimas gracias, Germán. Me quedo con esta última frase, ¿no? Lo importante es la experiencia educativa donde se desarrolle, independientemente, evidentemente, de si es una modalidad o otra, ¿no? Tanto puede ser la presencial o cualquiera otra mediada, ¿no? Y estas ideas de flexibilidad y relacionándolo con lo que decía también antes David, de todo el tema de la estrategia institucional y de la coherencia. Volvemos ahora al extranjero y hablamos con Lorena. Desde México y desde tu experiencia, ¿cuáles serían estos elementos, ¿no?, que podrían ayudarnos a garantizar la calidad en estas modalidades mediadas por tecnología? Muchísimas gracias, Joseph, y muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este evento. Saludos desde Monterrey, México. Y bueno, enfocándonos en la pregunta, ¿qué determina el logro de la calidad en las modalidades formativas mediadas por tecnología, digital? Pues aquí hay un aspecto muy importante. Lo que es la calidad, pues es un constructo. Pero de la misma manera como evaluamos un curso presencial, hay que evaluar la calidad de un curso en línea. Muchos de los elementos son los mismos. Por ejemplo, podemos pensar que la tecnología en una sesión presencial, estamos hablando de que el pizarrón, el GIS, el proyector. Sin embargo, cuando estamos hablando de tecnologías digitales, pues inmediatamente se nos ven a la mente elementos como el internet, ¿sí? O como aquellas herramientas que también están emergiendo que usamos mucho en lo lúdico, en el aprendizaje lúdico. Entonces, pues, ¿qué va a determinar el logro de las modalidades formativas medidas por tecnología? Pues son los mismos elementos, ¿sí? La calidad interviene en los mismos elementos. Me refiero a que los contenidos son importantes considerar para la calidad de un curso en línea de tecnologías, educación mediada por tecnologías. Entonces, también tenemos que ver esos contenidos y el modelo o la estrategia de la enseñanza-aprendizaje. Hay que tener englobada todos estos mismos elementos para poder considerar si un curso es de calidad o no. Un factor muy importante que tenemos que considerar son los resultados en los participantes, en los alumnos, ¿sí? Aquí el profesor también va a ser un facilitador. No es el orador principal. Cuando uno usa la tecnología, impulsa esos procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, ¿sí? Tenemos que guiarlos y tenemos que crearles también ese gusto por el aprender, por desarrollar. Creo que son elementos que se tienen que considerar, pero que también son importantes considerar en un curso presencial. Hay un elemento, tengo algún tiempo trabajando en programas en línea, y hay un elemento básico que observo, se nos puede pasar muy fácil de largo, y me refiero al factor tiempo. Cuando uno utiliza las tecnologías digitales, es muy fácil crear actividades, pero no medimos los tiempos. Entonces, nosotros como formadores
debemos tener especial cuidado en estos elementos, ¿sí? Es decir, pensar que una actividad para nosotros como docentes nos pudiera tomar, no sé, 15, 30 minutos, pero para el alumno que estamos desarrollando esas competencias, pues va a requerir más tiempo. En resumen, lo que les puedo decir es que elementos que los vemos en los cursos presenciales también los vamos a ver en los cursos mediados por tecnología o en las herramientas mediadas por tecnología. Y me refiero que tenemos que tener una alineación cognitiva en cuanto a los objetivos que se presentan en un curso, los contenidos y la evaluación. Todo debe estar medido y regido y evaluado para tener para considerar un curso de calidad. ¿Sí? Hay que considerar el desempeño del profesor, como también el uso de las plataformas. Y la opinión del estudiante es muy importante, que nos retroalimenta. No te escuchamos, Joseph. Decía que muchas gracias, Lorena, por tu participación. En definitiva, aquí lo que marca, como dices, es el contexto, porque los elementos son los mismos, pero que nos varía. Y me encanta lo que has comentado del factor tiempo. Volvemos a Colombia, a la Universidad Cooperativa de Colombia, con nuestro compañero Manuel Unigarro. Quizás es bueno también, si tienes algunos de estos elementos, ¿no?, que ayudan a trabajar en la calidad, sobre todo pensando en profesores y estudiantes, ¿no?, que son básicamente también los que forman parte activa del proceso académico. Hola, Josep y equipo, muchísimas gracias. Estaba justamente pensando en iniciar por donde terminó Lorena, por el tema del tiempo, porque me parece que aquí hay una cosa que es bien interesante. Lo primero sería esto. Lo primero es precisar que definitivamente la calidad no está determinada por la modalidad. Y yo quiero enfatizar en eso, porque existen imaginarios que plantean que las modalidades ya determinan calidad. Y yo creo que no. Yo creo que el tema no está en la modalidad, sino en la manera como se abordan las modalidades. Creo que hay tres aspectos fundamentales que deben articularse: los alumnos, los profesores y los materiales. Creo que si nosotros logramos esa armonía entre alumnos, profesores, materiales, a partir de objetos de conocimiento pertinentes, estamos entrando en una dinámica de calidad. Pertinencia, me parece que es determinante. Pertinencia en los objetos que abordamos. Pertinencia en los temas que enseñamos, pertinencia en las competencias que pretendemos desarrollar, pertinencia en los resultados de aprendizaje que formulamos. Eso es determinante. Segundo aspecto que creo que es determinante, el tema de la temporalidad, que ya lo enunciaba Lorena. Pero yo lo voy a plantear no desde la perspectiva de los profesores, sino de los estudiantes. Porque creo que el tema de la temporalidad es uno de los aspectos que ha generado aquellos imaginarios que dicen que hay modalidades que son de menos calidad. Por ejemplo, la educación a distancia o la educación virtual, algunos dicen es para personas que no tienen tiempo. Usted no tiene tiempo de estudiar, hágalo a distancia. Usted no tiene tiempo de estudiar, hágalo virtual, porque eso es para los que no tienen tiempo. No. Creo que allí hay que hacer una precisión. Es para aquellas personas que no pueden hacerlo sincrónicamente. Pero es fundamental que quienes abordan los procesos a distancia o virtuales distintos de los presenciales tengan tiempo. Creo que ese es clave para que los alumnos, aquellas personas que quieren ingresar a estudiar, tengan siempre en cuenta. Y es que cualquiera sea la modalidad, se necesita tiempo de dedicación. Y hay que trabajar frente a este imaginario, porque lo que yo he podido observar en muchas regiones,
es que la gente piensa que estas otras modalidades distintas de lo presencial son para quienes no tengan tiempo. Y lo otro que me parece fundamental es que la calidad, uno de los factores que determina la calidad es que profesores y alumnos puedan conversar, puedan entrar en relación. En el caso de nuestra universidad, nosotros insistimos en que el centro de la educación es algo que tenemos en nuestro modelo. Nosotros decimos el centro de la educación no es el alumno ni el aprendizaje. Nosotros decimos el centro de la educación es la relación entre alumnos y profesores. Por eso nosotros ponemos énfasis en la comunicación y en garantizar que profesores y alumnos se comuniquen. Si hay comunicación entre los dos, si existe esa acción comunicativa entre los dos, existe educación. Creo que es como lo fundamental que yo plantearía allí para tratar de abordar el asunto de la calidad. Muchísimas gracias, Manuel. Creo que estas apreciaciones últimas y también la primera, ¿no?, sobre que la calidad no está en la modalidad y que evidentemente cualquier proceso educativo es un proceso educativo, interactivo, ¿no? Se necesita esta relación, se necesita este intercambio entre estudiante y profesor, ¿no? Yo quería mencionar ahora que observen que las cuatro personas que tenemos en el panel son de cuatro instituciones presenciales con una larga historia de universidad presencial y que en ningún momento son instituciones que se estén planteando el cambio a la virtualidad, sino que lo que están haciendo es aprovechar, como estamos haciendo la mayoría, aprovechar la situación en la que nos encontramos a partir de toda la pandemia para incorporar de una manera adecuada, de una manera pertinente, estas tecnologías para que produzcan pues, con calidad aquello que esperábamos, ¿no? Aprovecho también para decir que pueden ir haciendo preguntas que al final, si tenemos espacio, y creo que sí que lo vamos a poder tener, podemos presentarles a nuestros panelistas para que las puedan contestar y lo podemos hacer, las pueden hacer estas preguntas a través pues, del chat en el YouTube. Decía esto, ¿no? Al final una de las cosas importantes se tiene que tener en cuenta para la calidad es evidente que se produzca aquello que esperamos que se produzca, aquello que hablamos en educación, pues como los resultados de aprendizaje, ¿no? Y la pregunta ahora sería, ¿y cómo podemos garantizar que en esta situación en la que nos hemos encontrado, en estas modalidades en las que estamos trabajando, en las que incorporamos de una manera importante las tecnologías digitales, cómo podemos garantizar ya no únicamente la calidad, que ya lo hemos visto, sino que aquello que esperamos obtener es lo que vamos a obtener? Por tanto, ¿cómo podemos garantizar los resultados de aprendizaje esperados? Vamos a Colombia también primero ahora y Germán, ¿podrías empezar tú? Bueno, muchas gracias. Excelente pregunta porque pones en discusión un asunto que a todo el mundo indaga y preocupa y es cómo se despliegan los resultados de aprendizaje a través de educación mediada por TIC. Y hay un elemento que me parece fundamental y es incluso una fortaleza en la educación mediada y son los contextos de actuación de nuestros estudiantes. Porque finalmente nuestros estudiantes no son virtuales. Son estudiantes que están localizados en contextos regionales y sociales concretos. Y ellos tienen como deber ser la implementación de una serie de conocimientos, habilidades y valores que despliegan dentro de su propia cotidianidad. Entonces, es pensar, por ejemplo, en la educación convencional, la física, la presencialidad física, vemos que los laboratorios son simulados. Pero qué mejor laboratorio que el mismo contexto de actuación de nuestros estudiantes. Me parece que el gran reto está en migrar de los contenidos educativos y en la forma en que se difunden a la construcción de conocimiento en el marco de experiencias de aprendizaje. Y esto es diseñar actividades de aprendizaje pensadas para ser desarrolladas desde las singularidades y particularidades de cada uno de los contextos de actuación de nuestros estudiantes. Da un ejemplo concreto. Nosotros, por ejemplo, tenemos una diversidad geográfica y cultural en Colombia bellísima. ¿Cómo pensar
en las singularidades de un estudiante de La Guajira con un estudiante del Valle del Cauca, cuando sus realidades son diversas. Incluso, comprendamos, me gusta mucho algo que dijo Manuel, y es que esto es un acto comunicativo. Y es finalmente, en el encuentro con el estudiante, se despliega una serie de negociación simbólica con el estudiante, pero esa negociación simbólica siempre es en función de las necesidades de nuestros estudiantes. Y ellos están en las regiones. Entonces, como el profesor tiene ese reto de pensar en esas matrices culturales, en esas singularidades de nuestros estudiantes y poder darle una serie de orientaciones y acompañamientos que vayan en función de la propia realidad de los estudiantes. Es un reto gigante que tenemos, por supuesto, no solamente en la educación media por TIC, sino en toda la educación. Y aquí hay una fortaleza y una fortuna, porque finalmente la educación virtual, entendiendo que las significaciones de conocimientos, habilidades y valores dependen del estudiante y el contexto donde está, aquí este reto lo volvemos en una fortaleza. Y en síntesis es construir actividades de aprendizaje pensadas desde las singularidades y particularidades de los estudiantes. ¿Con qué fin? Para que ellos la implementen y desplieguen en el desarrollo, en el mejoramiento constructivo de sus propias regiones. Muchísimas gracias, Germán. En definitiva, es lo que decimos siempre, ¿no? Un buen maestro lo primero que tiene que hacer es conocer bien al estudiante, ¿no? Y evidentemente aquí lo que hay que hacer, como tú bien decías, es pensar para conseguir estos resultados en actividades auténticas, ¿no? Es decir, en que podamos preguntar o buscar unos resultados que realmente sean significativos para los estudiantes. Lorena, ¿cómo se trabaja esto desde México? ¿Cómo podemos garantizar estos resultados de aprendizaje cuando se trabaja en programas o en cursos mediados por tecnologías digitales? Sí, gracias, Josep. La pregunta está bastante interesante, me llama la atención, es garantizar los resultados de aprendizaje esperado. Bueno, a decir garantizar, pues es mucha palabra, ¿sí? Sin embargo, nosotros como instituciones educativas tenemos un gran compromiso para impulsar el aprendizaje en nuestros alumnos. Sin embargo, tenemos que tener muy presente que aquí el centro de este aprendizaje es nuestro alumno. En el TEC, impulsar el aprendizaje, insisto, en el aprendizaje activo, en el aprendizaje significativo, para que el alumno le permee ese conocimiento, ¿sí? Que todos esos datos que tenemos en internet, en libros y demás, se transforme en el proceso de metacognición para que ahora sí permee en el alumno y se garanticen estos resultados en su vida diaria. La información la podemos dar. Lo interesante que nosotros como profesores universitarios, es hacer que esos conocimientos que tengan sean transferibles en su vida diaria, ¿sí? Ahora, hay herramientas tecnológicas como exámenes con algoritmos que también podemos utilizar en los procesos en línea, con los cursos en línea, en donde puedes poner un test y donde le hagas si el alumno elige erróneamente una respuesta, hacerle una reflexión, ¿sí? Donde él
genere ese proceso de metacognición y comprenda la situación. Entonces, podemos pescarnos de todas estas herramientas tecnológicas en aras de garantizar los resultados de aprendizaje. Podemos utilizar también herramientas lúdicas como videojuegos, o podemos también ahora desarrollar actividades en donde desarrollen un escrito y luego lo transformen en un video para que puedan hacer una presentación. Fíjense cómo a través de las plataformas tecnológicas podemos impulsar aún más allá el desarrollo de nuestros alumnos. Realmente, en términos pedagógicos, no cambia, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado en la elaboración de nuestras actividades, ¿sí? Ahora, en vez de utilizar un pizarrón, vamos a utilizar una computadora. Antes, como en forma presencial, podemos ajustar más nuestros tiempos, pues utilizando plataformas tecnológicas tenemos que tener el desarrollo de nuestras actividades con un cronograma, y entonces también los alumnos utilizan estas herramientas para hacer su planeación, para ser mucho más organizados. Otra de las herramientas, si podemos utilizar videos como los de Kant, en donde hay profesores que son expertos en áreas de matemáticas, por ejemplo, y podemos también impulsar en los alumnos que no solamente yo como profesora esté dando mi clase, sino también puedo mostrar videos en donde los alumnos puedan estar revisando estos materiales, y quizá a la maestra Lorena no le entendieron, pero quizá el maestro de que está en YouTube le entiendan más. Entonces, hay que abrirnos a todas estas posibilidades para garantizar estos resultados. E insisto, creo que es lo más importante tener al centro del aprendizaje a nuestros alumnos, ¿sí? Muchas gracias, Lorena, y sobre todo por compartir esta batería, ¿no?, de cosas que trabajáis en el TEC, como siempre, pues tan innovadores, ¿no?, tanto a nivel de portafolios como todo el tema de aprendizaje activo, incluso inteligencia artificial con algoritmos, gamificación, etcétera. Evidentemente son recursos, ¿no?, que se pueden implementar. Como tú bien decías, hay que cambiar el enfoque desde de la evaluación, pensando, diríamos, en la situación, en el ámbito, en el contexto en el que se encuentran los estudiantes, a pesar de que evidentemente los elementos son los mismos. Manuel Unigarro, desde la Universidad Cooperativa, ¿Cómo lo trabajan ustedes, o cómo nos podrían decir que trabajan todo el tema de poder tener en cuenta estos resultados esperados en estos entornos mediados por tecnología? Gracias, Josep. Mira, quiero referirme a cuatro aspectos muy, muy puntuales, muy precisos, que abarcan esta pregunta tan interesante que nos formulas sobre cómo garantizar resultados de aprendizaje. El primer punto, voy a plantear cuatro. El primer punto, absolutamente elemental, que parecería una verdad de perogrullo, pero que a veces se nos olvida. El primer punto es formular resultados de aprendizaje posibles. Eso es lo primero. Porque con frecuencia también uno puede encontrar que se plantean para las asignaturas o para los cursos unos resultados, o para los programas completos, unos resultados de tanta complejidad que uno diría, a ver, pero si estoy formulando algo para un curso o para una asignatura que se trabaja en 16 semanas, si una persona lograse esto que se está planteando en 16 semanas, pues sería digno del Nobel. Porque es que muchas veces son unos deseos impresionantes. Entonces, creo que hay que consultar, y eso, en eso Germán nos ponía en cintura, hay que consultar el contexto y partir del contexto y cuáles son las posibilidades reales de lograr con los estudiantes que tenemos ciertos resultados de aprendizaje. Eso es fundamental. Cuando le preguntaron a Sócrates que por dónde iba la sabiduría, él planteaba justamente que era desde el saber desear, porque según lo que usted, si usted sabe desear, desea correctamente. Y hay que desear a partir del conocimiento, del reconocimiento de los límites. ¿Qué es lo posible y qué es lo que no se puede? Eso en primer lugar. Segundo punto, formulados los resultados de aprendizaje,
creo que hay que, o por lo menos lo que hacemos nosotros en nuestra universidad es diseñar las asignaturas o los cursos desde la evaluación. Y en ese sentido, entonces, la pregunta es, según el resultado de aprendizaje que yo quiera obtener, el diseño empieza después planteándose cómo voy a evaluar eso, qué es lo que mi alumno debe demostrarme al final, qué es lo que podré verificar al final, y a partir de ese qué podré verificar al final, empiezo a determinar qué y cómo voy a enseñar para que llegue a ese final. Entonces, diseñar desde la evaluación. No empezar como se empieza tradicionalmente, desde temas y actividades para llegar a la evaluación, sino al contrario. Empezar desde la evaluación y de allá hacia acá, después, para lograr esa evaluación, qué temas y qué actividades puedo hacer. El tercer punto, el tercer aspecto, es plantearse, y en eso hemos insistido mucho en nuestra universidad, plantearnos el mínimo necesario y suficiente. Es decir, ¿qué es lo mínimo necesario y suficiente para aprobar? ¿Qué es lo mínimo necesario y suficiente para poder decirle a un estudiante, tienes el nivel del profesional que se necesita, en lo mínimo necesario y suficiente, pero tienes el nivel? Nosotros en Colombia, para nuestros colegas extranjeros, nosotros en Colombia tenemos una calificación, un número aprobatorio que es 3 en la mayoría de universidades y una máxima calificación que es 5. Entonces, en la cooperativa insistimos mucho en que cuando nos planteamos la evaluación, lo primero que nos preguntamos es ¿con cuánto saca la gente 3? ¿Qué tienen que hacer los estudiantes para sacar 3? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es asegurar el piso. Si queremos subir la calidad, si queremos mejorar la calidad, debemos garantizar el piso y garantizar que 3 sea calidad. Porque finalmente las personas que se gradúan, unos se gradúan con 3, otros con 4, otros con 5, se gradúan y obtienen el mismo diploma, el mismo certificado y salen al mundo laboral con lo mismo. Afuera no le dicen a uno, usted se graduó con 3 o con 5. Lo que debemos garantizar es que quien se gradúe con 3 tenga el mínimo necesario y suficiente del nivel profesional que necesitamos. Y eso nos ha permitido ajustar muchas cosas. Y cuatro, para finalizar, para garantizar esos resultados de aprendizaje. Usar las herramientas adecuadas, usar las herramientas tecnológicas adecuadas, porque cada tecnología tiene una estética, tiene una manera. Pongo un ejemplo simplemente. Si usted quiere desarrollar la capacidad de argumentar, no utilice Twitter, porque es que Twitter no es para argumentar, Twitter es para opinar. Si usted quiere desarrollar la capacidad argumentativa, arme un blog o arme un foro donde es posible desarrollar la capacidad argumentativa. Entonces, la herramienta tecnológica que usamos debe ser coherente, consecuente con los niveles de competencia y de resultados de aprendizaje que queremos obtener. Serían esos 4 aspectos. Muchísimas gracias, Manuel, por compartir estos 4 aspectos. Pasamos ahora la palabra a David Contreras desde Chile. Vosotros, ¿qué nos podéis comentar sobre este tema de resultados de aprendizaje? Bueno, mira, voy a hacer, ya mis compañeros han tocado muchos de los aspectos que uno podría señalar como que garantizan el logro de calidad, que yo lo quiero resumir en 2 aspectos muy genéricos. Primero es la aplicación de criterios comunes, ya sea institucionales, regionales o locales o nacionales, para que eso se pueda integrar, y por supuesto la generación de evidencias, múltiples evidencias, tanto de formación presencial o con mediado con tecnología. Así que yo creo que esos 2 elementos han sido bien abundantes en ejemplos. Yo quisiera mirar un poco distinto el asunto para dejar en evidencia los problemas que
que han quedado en evidencia y que se pueden desarrollar después de las siguientes preguntas, que dicen relación con los elementos que dificultan de distintas formas y grado la garantía de la calidad de los aprendizajes en estos ambientes. Un fenómeno que en Latinoamérica y que es muy creciente, pero no solamente en Latinoamérica, ya nos hemos dado cuenta que en realidad en distintos lugares del mundo se da, incluso en el mundo desarrollado, es todos los temas de accesibilidad concreto que tienen los estudiantes y profesores, pero particularmente los estudiantes, de accesibilidad a tecnologías que permitan, particularmente en Internet, poder desarrollar algún tipo de aprendizaje de calidad. Yo lo quiero mencionar porque en un reciente estudio que yo los invito a revisar, que salió hace algunos meses, en mayo, junio, de la CEPAL, a propósito de los procesos de accesibilidad a tecnología que tienen los jóvenes y los jóvenes, tanto universitarios como de secundaria, tienen acceso a las tecnologías, como en Latinoamérica es tan diverso este proceso. Uno esperaría, a propósito de la pandemia, que a lo mejor habían unos estándares o unos niveles de accesibilidad bastante altos, pero la verdad hemos tenido distintas dificultades. En el caso chileno, para la gente que conoce el tema de las tecnologías, por cierto, ha ido avanzando en muchos lugares, pero igualmente hay espacios, lugares en donde este proceso no se ha dado. Y yo creo que esa es una dificultad importante al momento de definir la calidad, garantizar la calidad de estos procesos formativos. Yo pongo ahí un punto que es muy relevante, accesibilidad. Hay un segundo punto que también choca con el levantamiento de la calidad, que es todos los temas relacionados con la... A esta altura ya un mito que se ha creado, que es ya un lugar común, del concepto de los nativos digitales. Yo siento que aquí nos ha jugado un poco en contra, porque se ha partido siempre de un supuesto. Y Preski, el famoso autor que ustedes conocen muy bien y que es de referencia en muchos espacios, ha señalado que hace ya algunas décadas todos aquellos jóvenes o niños que han nacido de tales hace algunos 20 o 30 años son todos nativos digitales. No solamente nativos digitales porque tienen accesibilidad, que ya acabo de indicar que no es del todo cierto, porque en otros países hay diversidad de grados de accesibilidad a las tecnologías, sino que particularmente, y nosotros lo hemos vivido en nuestra universidad, como en otras universidades, y he tenido la posibilidad de leer situaciones de estudios que sean distintas universidades en Latinoamérica, las habilidades digitales para la sociedad de la información no están del todo desarrolladas. Y ahí yo creo que hay un tremendo desafío y oportunidad también a la vez. Podemos tener en muchos espacios accesibilidad, pero no tenemos las competencias, y particularmente no tenemos jóvenes competentes para usar la gama amplia de tecnología que muchos de mis compañeros con antelación han mencionado. Y ahí hay una tremenda brecha, lamentablemente cotejada con elementos de orden socioeconómico, porque estas brechas obviamente son más grandes cuando hay mucha diversidad y muchas diferencias sociales en las sociedades que tenemos. Y por último, quisiera mencionar un tercer problema que yo estoy seguro que la audiencia lo ha vivido o lo ha escuchado o lo ha sufrido, dependiendo cómo se diga, que es el tema de la integridad académica de los estudiantes. Pero no solo de los estudiantes. Por cierto que los estudiantes es más notorio, pero también es notorio en algunos casos de los profesores. Pero yo quiero poner esta discusión que quiero poner en la mesa, accesibilidad, discusión sobre los comillas nativos digitales, la integridad académica, un problema, pero es una oportunidad. Es una tremenda oportunidad para discutirlo, para ponerlo en la mesa, para ampliarlo, porque creo que va a permitir, a la luz de la evidencia que podamos tener de lo que realmente existe, poder avanzar en una lógica que después quiero tocar en otro punto, de cómo avanzar a poner estas disyuntivas como una propuesta formativa. Eso, por favor. Muchísimas gracias, David, y sobre todo por esto que dices de ver en los problemas oportunidades, ¿no? Porque has mencionado elementos claves, ¿no? Como el tema de la accesibilidad, como el tema de los nativos digitales que no son tan nativos digitales como esperábamos, y sobre todo esto que tú has llamado integridad académica, pero que todos entendemos que estás hablando, pues, de plagio y de todas estas situaciones que evidentemente se producen, ¿no? Y es cierto, pero hay que, como tú bien dices,
convertir esta realidad en una oportunidad, obviamente, de mejora. Y de ahí va un poco lo que yo quería también plantear ahora para hacer la última ronda, que os rogaría que fuera un poquito más breve también para dar paso a posibles preguntas finales. Es toda esta situación, evidentemente, como he aprendido que dicen en Colombia, está moviendo el piso, ¿no? Es decir, muchas cosas nos están cambiando, nos está cambiando la forma de enseñar, nos está cambiando las estrategias institucionales, pero también está cambiando las formas de aprender por parte de los estudiantes, como ahora estábamos viendo. Vosotros, desde vuestra experiencia, ya sé que aquí no tenemos una bola de cristal, no somos nadie que podamos ver el futuro, pero sí que podemos interpretar lo que está pasando en este presente. ¿Cuáles podrían ser aquellos cambios esperados o aquellos elementos a tener en cuenta, aquellos warnings, aquellas situaciones para que nos esperan a partir de ahora, ¿no? Como están en universidades virtuales, pero sí que están produciéndose cambios y que es bueno que estos cambios los veamos como oportunidades y veamos qué nos puede llevar y a dónde nos puede situar. Yo creo que podría empezar por aquí Manuel. ¿Manuel? Ok, Joseph. A ver, trataré de ser puntual también. Creo que si nosotros queremos cambiar para mejor la educación, creo que es fundamental cambiar las maneras de enseñar. Pero creo que la única posibilidad que hay de cambiar las maneras de enseñar es cambiar las maneras de evaluar. Si nosotros no cambiamos las maneras de evaluar, nunca cambiaremos las maneras de enseñar. Y si las maneras de evaluar que nosotros tenemos son maneras que parten de la desconfianza, este tema que toca David me parece interesantísimo, ¿sí? Si nosotros, este es el momento de la confianza, este es el momento de generar unos procesos evaluativos donde yo no tenga que vigilar el plagio o cuestiones de estas. Por tanto, es un reto, el reto de preguntar de manera distinta, el reto de hacer evaluaciones auténticas, el reto de evaluar desde los contextos y solamente desde allí podemos empezar a generar unas maneras diferentes de enseñar, unas maneras diferentes de enseñar que sean más pragmáticas, menos discursivas. Creo que es un reto fundamental hoy al que el mundo nos va llevando. Lo otro, creo que es importante aprovechar al máximo las tecnologías, las herramientas tecnológicas. ¿En qué sentido? Las herramientas tecnológicas nos permiten a nosotros múltiples canales. Y si nosotros aprovechamos múltiples canales, vamos a tener la posibilidad de desplegar o de permitir que los chicos, que nuestros estudiantes desplieguen las múltiples inteligencias. Por ejemplo, yo puedo trabajar Otelo, desde el texto mismo, desde la obra misma, desde la escritura, pero también puedo abordar Otelo desde el cine, también desde el teatro o desde la misma ópera. Hay distintos canales para abordar el mismo objeto. Y creo que las herramientas tecnológicas nos permiten eso. Por eso, utilizar los LMS simplemente para colgar PDFs o para conectarnos y dictar, y pongo entre comillas, dictar una clase durante 2 horas, no tiene sentido. Es aprovechar las herramientas con los múltiples canales. Tú has pedido brevedad. Creo que es muy importante, a raíz de todo lo que está pasando, que nos planteemos reformas curriculares de fondo. Creo que es algo mucho más grande y más complejo. Hay cuestiones más micro, como lo que acabo de mencionar, pero creo que hay cuestiones más complejas. Y creo que mirar el currículo, mirar lo que está sucediendo en el mundo, mirar las pertinencias, las no pertinencias y los retos que se abren son fundamentales. Y creo que eso nos va a llevar a plantearnos reformas curriculares de fondo si queremos acertar.
hasta ahí para no tomarme el tiempo de los demás colegas. Muchísimas gracias, Manuel, pero retos importantes que planteas. ¿Podemos continuar con David? David, desde Chile. Sí, gracias, Joseph. Mira, yo tenía aquí, bueno, varios puntos, pero tú me has pedido ser súper acotado y bien preciso. Mira, quiero poner en síntesis lo siguiente, para poder avanzar a este rol de significación. Primero, puede sonar como, y aquí en la audiencia puede sonar como muy nuevamente recursivo, que las universidades, los profesores, tenemos que ser de verdad nuevos, de verdad transformadores de los procesos formativos. Puede sonar un lugar común, pero todos sabemos, porque todos estamos en instituciones de educación superior, sabemos que muchas veces las universidades tendemos a ser muy conservadoras, particularmente en este proceso de cambio de aprendizaje mediado por tecnología. Pero cuando, y voy a tocar un punto bien específico cuando hablo de transformador, tenemos que entender, y lo han dicho muchísimos autores durante muchos años, el rol transformador que tiene el proceso de aprendizaje en el tratamiento de la información. Si nosotros seguimos, como lo han dicho algunos colegas acá, transfiriendo, insistir en la transferencia de conocimientos, insistir en las cátedras, incluso en largas exposiciones sincrónicas en estos momentos, de entrega de contenido de miles de PowerPoint, y no entregarles herramientas concretas a los estudiantes para que desarrollen aprendizaje creativo y donde sean de verdad actores de ese proceso, va a ser muy difícil tratar de hacer un rol, una calidad educativa en estos nuevos espacios. Pero además, y aquí termino, no solamente es la necesidad de hacer un rol transformador del proceso formativo para que aprendan más y mejor los estudiantes, es que a través de ese rol de transformador es lo que vamos a necesitar para hacer un proceso de transformación, de desarrollo de nuestras naciones. En la medida que nuestros estudiantes sigan siguiendo modelos clásicos de aprendizaje y de recepción en forma pasiva de la información y no usar la posibilidad que las tecnologías dan para transformar la distinta información en conocimiento activo, difícilmente podemos avanzar en un modelo de desarrollo más general. Eso. Muchas gracias, David. Podemos continuar ahora, si os parece bien, con el profesor Germán Gallego, Universidad Autónoma de Occidente. Gracias, Joseph. Yo hablaría de 5 transformaciones, por supuesto habiendo más. La primera, como ya lo han comentado, es una migración de las evaluaciones de conocimiento a los performances, a las realizaciones, porque finalmente son en las realizaciones de nuestros estudiantes donde podemos, por supuesto, determinar los niveles de competencia alcanzados o por supuesto, los conocimientos, habilidades y valores que ha apropiado y ha desplegado en contextos concretos. La segunda es esa migración de los contenidos a las actividades de aprendizaje. Y aquí hay un elemento importante y es que los profesores ya no solamente hacemos saber, sino que los profesores tenemos como responsabilidad hacer querer. Necesitamos vincular afectivamente y como persona a un estudiante en el propósito de la construcción de esa identidad profesional que quiere alcanzar. Y eso pasa por la vinculación afectiva. Pero no solamente es hacer querer, sino también ese saber, hacer deber, que tiene que ver con los elementos axiológicos que lo determina no solamente el campo de conocimiento, sino la cotidianidad de la vida. Y por supuesto, el hacer poder, que tiene que ver con esas habilidades y es el desarrollo de una serie de prácticas que él despliega, por supuesto, en sus propios contextos de actuación, para que el estudiante sea en su propio contexto. Y entonces ahí la mirada del profesor es más amplia. Lo otro, por supuesto, que sabemos que el énfasis está en el aprendizaje, pero ese rol de insignare del profesor debería estar dado por estas dimensiones. Lo otro, como reto, es la producción simbólica. La producción simbólica no solamente es un asunto de los profesores, sino también de los estudiantes. Y aquí, por ejemplo, David ponía una reflexión y era la competencia digital de nuestros profesores y de nuestros estudiantes.
Yo diría que más que una competencia en el manejo de tecnologías, el gran reto está, y la transformación está, en el manejo de los lenguajes. Nosotros como profesores fuimos formados desde la lógica del lenguaje oral y escrito, pero nunca fuimos formados desde las lógicas del lenguaje audiovisual e hipermedial que predominan en estos contextos digitales. Por eso terminamos haciendo presentaciones para ser leídas cuando han sido hechas para ser vistas, cayendo en ese mal karaoke académico. Lo otro son los ambientes de aprendizaje, la cuarta transformación, ambientes de aprendizaje. Porque claro, nuestros salones han sido pensados desde una dimensión de difusión de información, donde el profesor se para al frente y finalmente socializa una serie de saberes, pretendiendo, como nos invita Freire, a que haya una educación bancaria, desplazando información de una cabeza a otra, cuando sabemos, por supuesto, que eso está muy cuestionado. Y a pesar que lo cuestionamos, nuestros ambientes educativos siguen siendo los mismos, las aulas de clase para la divulgación de información. Necesitamos aulas de clase palimpsesto, que se transformen de manera dinámica en función de las singularidades de las actividades de aprendizaje que ahí se van a desplegar. Y por supuesto, la tecnología es un aliado en ese desarrollo. Y finalmente, la última transformación es un enfoque en la multimodalidad, entendiendo que la educación es una, de calidad. Y lo que vemos actualmente es que esa educación de calidad puede facilitar, apoyar y potenciar las formas de interacción que subyacen en las prácticas de enseñanza y aprendizaje que en ellas se despliegan. Entonces, vamos a ver un escenario donde, en función de las singularidades, de la identidad de cada proyecto educativo institucional, de cada universidad, van a comenzar a emerger propuestas formativas variadas y flexibles, acorde, por supuesto, con las necesidades contemporáneas de nuestra sociedad, pero también con todas las posibilidades de mediación que nos ofrecen, por supuesto, no solamente los recursos, sino los ambientes educativos digitales. Muchísimas gracias, Germán, por todos estos retos y por el entusiasmo como nos los comentas, porque evidentemente creo que tienes mucha razón en ellos. Para terminar ahora esta última ronda, le damos la palabra a la profesora Lorena Alemán, desde el TEC de Monterrey. Gracias, Josep. Bien, pues, ¿qué transformaciones podemos esperar en las formas de aprender y de enseñar? Pues miren, la transformación ya estaba en marcha. Sin embargo, con la pandemia se creó un corte, hay un antes y un después. Ahora sabemos que efectivamente las pandemias existen y nada nos garantiza la situación que actualmente estamos viviendo se vuelva a repetir. De manera que hay que capitalizar esta experiencia y agregar los nuevos elementos que hoy se han integrado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Antes se tenía tipificada la educación en línea como para personas que no tenían tiempo de ir a las escuelas. Sin embargo, actualmente podemos observar cómo estas tecnologías nos han apoyado para continuar llevando el conocimiento a nuestros alumnos. Esta idea se transformó y ahora se observan todas esas bondades que emergen a través del uso de la tecnología. Es ahora una integración progresiva y natural la que se está dando, en donde la educación actual está apoyada con estas tecnologías. Esta apertura del uso de la tecnología a través de modalidades formativas impulsa, siempre lo voy a subrayar, impulsa la autorregulación de las personas. Si observan, a la hora de que los alumnos empiezan y les damos la responsabilidad también de ir aprendiendo, ellos van a tomar el control y van a querer investigar más. ¿Cuántas veces cuando somos alumnos vamos a un salón de clases o a un taller y llegamos y nos sentábamos a gusto esperando que la persona nos explique lo que tenemos que aprender? Pero no revisamos previamente esta información. Esperamos, somos pasivos. En el aprendizaje en línea a través del uso de tecnologías tenemos un rol más activo. El maestro, a través de sus actividades, nos puede impulsar. Es por ello que cuando va a empezar un curso en línea, uno ya está revisando los materiales, la agenda, hacia dónde va este conocimiento. Por ello les digo que es muy importante y tengamos cuidado especial en motivar esta autorregulación en los alumnos.
Ahora bien, muy importante la parte de la evaluación, porque se requiere considerar el desarrollo de las competencias disciplinares, per se, de la materia que estamos impartiendo, pero también, muy importante, el desarrollo de esas competencias genéricas, que son las competencias para la vida, las competencias que nos van a sacar adelante, las competencias que nuestros alumnos requieren para transformar ese conocimiento y aplicarlo en su vida diaria. Toda esta información de datos están en dispositivos como el celular, las tablets, la computadora. Sí, pero debemos nosotros como docentes universitarios para nuestros alumnos ser disruptivos. Es cierto, alguien comentaba, alguno de los colegas comentaba que las universidades son muy tradicionales. Y cuando la universidad dice, vamos a hacer un nuevo modelo, los profesores nos empanicamos. Sin embargo, abramos esa oportunidad para impulsar a nuestros alumnos. Dejemos ese temor de ser el profesor de clase donde yo soy el que tiene el conocimiento. El conocimiento de nuestra experiencia es nuestro, es bastante rico, ¿sí? Quizá no somos tan hábiles como nuestros alumnos en la tecnología, pero les aseguro que con nuestra guía podemos impulsar esas habilidades. Busquemos ser disruptivos en nuestra forma de enseñar. Eso es lo que he aprendido a través del tiempo que tengo trabajando en el Tecnológico de Monterrey y se los comparto, ¿sí? También es importante mencionar que como profesores, ahora que estamos usando la tecnología, podemos decir que ya somos hábiles y somos profesores expertos. Pues expertos no se puede decir, mejores digamos especialistas, ¿sí? Y tenemos que tener el apoyo de nuestra universidad para que nos impulse en el uso de esas tecnologías. Y para ello podemos utilizar herramientas tecnológicas como el Zoom para poder llegar a más personas, o el WebEx, que también es otra herramienta donde podemos estar viendo a nuestros estudiantes, plataformas como Canvas, Blackboard, Moodle. ¿Qué más podemos compartirles? Herramientas sencillas donde ustedes pueden impulsar el aprendizaje de manera sencilla con sus alumnos es el Kahoot, el Menti, el Quizy, también está el Padlet, el Socrative. Búsquenlos, es muy sencillo y van a ver que ustedes como docentes se van a divertir en esta experiencia enriquecedora y sus alumnos van a estar muy motivados. Bueno, espero haberles compartido lo que hacemos en el TEC y que llegue a más personas. Gracias, Joseph. Muchísimas gracias, Lorena, ¿no? Me parece excelente y sobre todo me quedo también con lo que comentabas, ¿no? Que toda esta situación, obviamente, de la pandemia lo que ha hecho es acelerar unas dinámicas que ya existían, pero que se han habilitado de forma masiva a partir de algo que no esperábamos, pero ahora que ya, como tú decías, sabemos que está y que puede volver a pasar, desgraciadamente. Pero bueno, noto en este panel una actitud positiva que creo que es una forma interesante de afrontar estos retos, que es, creo, como lo hemos hecho en la mayoría de las instituciones y en la mayoría de los países. Ahora sería el momento, tenemos unos minutitos, vamos muy bien del tiempo, tal y como lo habíamos previsto, para las preguntas por parte del público, las personas, los asistentes, los participantes en este panel. Hemos recibido unas cuantas, me las han pasado y voy a resumirlas. Algunas las hemos comentado ya, otras son bastante, diríamos, provocativas. Yo las voy a comentar un poco ahora y ustedes, vamos a hacer una última ronda muy rápida para que contesten al que consideren que pueden contestar, ¿no? Hay una primera muy genérica pero importante, que es: ¿cuál sería la definición de calidad en la educación mediada por tecnologías? Esto, si encontramos una respuesta, pienso que es un tema importante. Hay otras que hacen referencia al tema de que parece ser que lo que vamos a tener que hacer es reformar los planes de estudios. ¿Es necesario redefinir el currículum para el siglo XXI por todo lo que hemos comentado? ¿Es necesario mirar el contexto laboral y el contexto futuro, el de 2050, el de 2080? Si es así, ¿qué competencias se requerirían, ¿no? Estamos diciendo que las cosas están cambiando, que los estudiantes están cambiando, por lo tanto sí que es obvio, ¿no? Pensar que, y creo que alguno de vosotros ya lo decía hace un momento, ¿no? ¿Sus instituciones tienen alguna experiencia en evaluar el impacto en el campo empresarial de la calidad en educación mediadas por las TIC, evidenciadas por los egresados? Es decir, ¿evaluamos si los egresados están
en donde están trabajando, donde se están desempeñando, están realmente mostrando allí lo que han aprendido en estos entornos mediados por TIC. ¿Por qué los cambios nunca van de la mano con lo institucional, académico y económico? ¿No? Parece que aquí se nos plantea que a veces, muchas veces, los cambios van más por parte de los profesores, etcétera, y no tanto de la perspectiva institucional, ¿no? Y hay una pregunta aquí que me parece aquí muy provocativa y que también les lanzo a ustedes, que sería, hay una persona que dice, parece que no se observa nada diferente en el discurso educativo de hace 30 años con relación al papel de las tecnologías, de las nuevas tecnologías con los proyectos educativos. Parece que estamos congelados en el tiempo, es decir, como si a pesar de la oportunidad que hemos tenido, oportunidad entre comillas porque nadie quería esta pandemia, ¿no?, de esta situación, es como parece como si no hayamos aprendido nada o no hayamos aportado nada nuevo. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? ¿Quieren aportar alguna cosa ahí? ¿Quién quiere empezar? Ahora les dejo levantar la mano, que os veo a todos, y me lo decís. No digo yo, ¿eh? Germán, que está riendo. Venga, Germán, adelante. Bueno, lanzarme primero a este sinnúmero de preguntas, todas muy interesantes, por supuesto. Una que me parece fundamental es lo de la calidad. Finalmente, reitero que la calidad es un conjunto de atributos definidos por una comunidad académica, que por supuesto son referentes, unos deseables a los que aspiramos llegar a través de una inteligencia colectiva a nivel institucional. En ese sentido, es la misma institución, desde sus singularidades, que define hacia dónde quiere llegar en términos de mediación educativa. Entonces, en función de ese deseable, es que uno comienza a desplegar una serie de acciones que nos conducen a ese escenario que todos buscamos, que es la calidad, pero siempre desde las singularidades de cada institución. Entonces yo diría es que en la medida en que la universidad, dentro de su proyecto educativo institucional, ha hecho una apuesta por la mediación educativa, por tecnologías, es donde uno comienza a decir que le apunta desde lo macro a una apuesta por la calidad en ese entorno. Pero desde luego, siempre desde la singularidad y de la identidad de cada institución. Y ese, digamos, sería mi respuesta en ese asunto. Lo otro, con respecto a los impactos, brevemente, Josep, o contestamos esa y después... No, hacemos una rueda, entonces si puedes terminar tú y después hacemos así uno cada uno y terminamos con eso. Sí. Ah, bueno, y para referirme a los impactos, que me parece importante, porque finalmente el impacto o la innovación, mejor, se refleja en las transformaciones constructivas de una comunidad, de sus prácticas. Son transformaciones constructivas, que son los que generan cambios en un contexto determinado. Entonces, cuando hablamos un poco de la evaluación de los impactos, pues uno lo ve reflejado a partir de transformaciones que han tenido las mismas comunidades. Y cuando hablamos de comunidades, no solamente me refiero a nivel de sociedad, sino en la microsociedad, como es una empresa, una organización. El mismo contexto familiar, mi contexto cotidiano, en la medida que haya habido una transformación cualitativa en función de mi propio quehacer, de mi propia cotidianidad, yo puedo ahí comenzar a caracterizar los impactos. Los impactos no son, por supuesto, nosotros tenemos como referente las pruebas AVERPRO, pero más importante que las pruebas AVERPRO es finalmente qué estamos haciendo con esos conocimientos, habilidades y valores en nuestra cotidianidad, que no solamente, por supuesto, transforman contextos organizacionales concretos, sino la vida misma de las personas. Las posibilidades, por ejemplo, de aquellos que han podido imaginar futuros posibles y que a partir de la creatividad lo han materializado. Todo eso son elementos que nos ayudan a determinar los impactos que han tenido los procesos de formación. Muchas gracias. Alguien de los internacionales, David, por ejemplo. Si vale, gracias. No te acuerdas, te la puedo repetir, ¿eh? No, sí me acuerdo, no voy a poder responder a todas, pero sí de las en general, sí de todas ellas. A ver, mira, hay una que me parece muy interesante y que me imagino que varios aquí de los panelistas y seguramente los que nos están escuchando y viendo, ahí ya es un lugar común también la revisión de estos informes Horizon, en donde es posible en forma prospectiva poder identificar algunos escenarios de futuro. Por cierto, no es una bola de cristal que uno diga esto va a pasar o no, pero sí son distintas
horizontes, como lo dice, horizontes muy licuosos, por cierto, muy, muy dinámicos, pero yo diría que los invitaría a mirar esos informes, tanto lo que se refiere a Latinoamérica, pero particularmente lo que ha pasado en el mundo también, de los países desarrollados, que nos permiten identificar por dónde van un poco estas tendencias. Y ahí me salto a otra pregunta. En esos informes también, desde el principio de que tengo la posibilidad de revisarlo y participar en alguno de ellos, siempre ha estado el tema de que este proceso transformador no es solo un proceso de transformador solo de los profesores o de los estudiantes, o solo de la institución, es del conjunto de la universidad. Y por cierto, podemos tener muy buenas gestiones universitarias con visión académica y con visión de gestión, pero también podemos tener las que no son tales, y ahí se va marcando un poco la diferencia entre las universidades. Pero también tenemos también grupos de profesores que también dinamizan en forma importante. Entonces, ¿no es acaso, o es la institución o son los profesores? La verdad es el conjunto de la organización lo que permite dinamizar esto, y muchos de los que están acá pueden ser agentes activos, y de hecho no me cae la menor duda que los panelistas han jugado un rol importante dentro de sus instituciones para poner estos temas en la mesa. Quiero hacer alusión a lo que planteaba una pregunta, decía, ¿hace 30 años venimos discutiendo lo mismo? Sí, y quizás un poco más también. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que muchas universidades, a propósito de la oportunidad, o como decía yo, o sea, a través de esta tragedia que es la pandemia, a muchísimas instituciones de educación superior y a sus profesores y a sus directivos, ahora a propósito de la gestión, se han dado cuenta, disculpen el concepto, o sea, han tomado conciencia del rol significativo que las tecnologías juegan en la enseñanza, en el aprendizaje y en la sustentabilidad en el tiempo de las instituciones. Por cierto que hay dificultades, yo mismo fui el que mencioné algunas de ellas, pero no me cae la menor duda que muchos de nuestros dirigentes universitarios, de nuestros profesores, comillas, dieron cuenta, y a mí me lo han dicho en el rol que me toca jugar en nuestra universidad, que ya, comillas, las evaluaciones ya no van a ser como las hacía antes. Ya el tener la posibilidad de viajar y poder participar en seminarios, congresos, investigaciones en otros países, no va a inhibir la posibilidad de que esté en contacto con mis estudiantes a propósito de las actividades de formación sincrónica a través de plataformas. Entonces, si bien es cierto, esa pregunta es bien llamativa, 30 años en el proceso formativo, cuando hemos tenido siglos de formación presencial, casi es nada. Uno podría pensar, y aquí todos estamos, cada vez nos decimos, estamos como partiendo, y efectivamente, pero si uno lo pone en la larga duración, obviamente estos 30 años fueron el inicio de la oportunidad que se ofrece ahora a propósito de las dificultades que tenemos para poderlo realizar. Así que por ahí voy avanzando. Muchas gracias. Manuel, adelante. Retomo desde donde viene planteando David la respuesta. Me pareció bien interesante el comentario de que nos hemos congelado en el tiempo. Claro, fíjate, en 1995, si mal no estoy, John Tiffin publicó En la búsqueda de la clase virtual, que es uno de los textos, digamos, originantes de todo este tema de lo virtual, por allá en el 95. Y creo que sí, creo que nos hemos congelado en el tiempo. Fíjate que en marzo, cuando tuvimos todo este tema de la cuarentena, y la gente empezó a decir, voy a utilizar Zoom para impartir mi clase, y entonces los estudiantes de un lado y el profesor del otro lado dictando una clase durante 2 horas, la gente dijo, estamos virtuales. Y entonces, 30 años después, confundimos educación remota con educación virtual. 30 años después, todavía no sabemos exactamente cómo se diferencia el Blender, el Mobile Learning, no sabemos una cantidad de cosas que vienen trabajándose desde hace mucho tiempo. Nos hemos estancado. Me parece interesante el planteamiento de David. Ese es el tema de lo educativo. El tema de lo educativo es que muchas veces, o en términos generales, marchamos bastante lento. Pero creo que, y eso lo planteaba Lorena hace un rato,
hemos venido avanzando. Lo que pasa es que el tema de la pandemia sí nos disparó eso y hace que necesariamente tengamos que movernos y que dejemos el estancamiento. Y lo otro que me parece interesante, que también comentaron en una de tus preguntas, sí, yo creo, insisto en que tenemos que hacer unas reformas curriculares profundas para ajustar la educación, pero, y compartiendo también algo de lo que decía David, sin embargo, yo creo que debemos hacer reformas curriculares pensando en el presente, para responder al presente, porque yo creo que la mejor manera de lograr que nuestros alumnos puedan responder al futuro es si los educamos para el presente. Si les enseñamos a responder al contexto de ahora, ellos van a poder responder al contexto de mañana. El problema en educación es que muchas veces educamos para un futuro que nunca existirá y nos olvidamos del presente sobre el cual transitamos sin tocarlo. Muchas gracias, Manuel. Lorena, por favor. Sí, gracias, Josep. Me parece también muy importante, y retomo lo que está comentando Manuel y David, en cuanto a la educación es igual a de hace 30 años. Bueno, hace 30 años el Tecnológico estaba abriendo la universidad virtual. Entonces, hace 60 años, pues no teníamos la universidad virtual ni utilizamos estas herramientas. ¿Podríamos decir que es lo mismo? Sí, podríamos decir. Estamos utilizando ahora una aula virtual. Sí, antes íbamos a un aula de un salón con sillitas y un pizarrón y ahora tenemos las pantallas o las plataformas tecnológicas. ¿Qué podemos hacer para disruptir o para ser disruptivos en nuestros procesos de educación? Creo muy importante, necesario y que tenemos que lanzarnos a esas áreas es la vinculación. Vinculación de nuestros alumnos, de nuestros programas con aquellas necesidades que se detectan en las empresas, en el gobierno, en aquellas sociedades civiles, ¿sí? Esto entonces sí está generando un cambio en los estudiantes, en hacer un trabajo no individual en los alumnos, sino en trabajar esas competencias genéricas como el trabajo colaborativo que realmente nos enriquece. Antes, hace 30 años o 40 años, el aprendizaje era muy individual. De hecho, el trabajo del docente es muy individual. Actualmente estamos trabajando más como claustros, estamos desarrollando todo ese aprendizaje, enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos en el trabajo colaborativo, hacemos dinámicas para que uno sea en una instancia el líder, pero luego se vayan cambiando los roles. Entonces, creo que sí ha habido cambios. Actualmente, debido a la pandemia, el post-pandemia, o bueno, estamos viviéndolo, estamos trabajando en las plataformas tecnológicas, pero también ya están las universidades buscando aquellos contenidos donde sean modelos blended, híbridos. Es decir, aquellas desarrollo de actividades o conocimientos que lo pueda hacer apoyado con la plataforma, lo voy a hacer, pero va a haber tiempos necesarios en donde el alumno tenga que ir a la universidad para desarrollar todos estos trabajos. Definitivamente el contacto humano es esencial. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La educación totalmente en línea? ¿La educación totalmente presencial? Pues todo depende de la materia y el aprendizaje que necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes. Creo que vamos bien, creo que tenemos que impulsar más estos procesos y creo que la educación en línea como llegó, pues tenemos que seguir adelante y capitalizarla. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a todos. Creo que ahora ya es el momento de cerrar este panel. Pienso que ha sido un panel, para mí al menos, interesante. Nosotros hemos cumplido un poco el objetivo que nos habíamos puesto de que esto fuese más como un debate entre nosotros, pero evidentemente con las personas que nos están escuchando y que han podido participar también con estas interesantes preguntas que hemos visto y que hemos podido responder ahora al final. Como bien saben, y todos estos paneles quedan grabados, tienen la oportunidad de poder acceder a él, y creo que ha habido aquí frases, elementos, sentencias claras, muy evidentes, de oportunidades, de recomendaciones, de maneras que ha hecho cada institución para trabajar en estos elementos de calidad, en el trabajo para los logros de los resultados esperados o incluso en estas ideas de transformaciones que nos pueden venir. Yo creo que lo que nos debemos quedar es con la palabra que ha salido más de una vez, que tenemos esta oportunidad delante, una oportunidad de cambio, una oportunidad
que no la esperábamos, pero que sin duda lo que ha hecho es que centenares, por no decir miles, de instituciones educativas de todo el mundo que nunca habían optado por introducir las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje lo han hecho. Entonces yo creo que esta oportunidad tenemos que saberla aprovechar entre todos. Y una vez más, gracias evidentemente pues a Retúnete, a ASCUN y al Ministerio de Educación Nacional por esta oportunidad y por este excelente evento de Educatec 2020. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Educatec 2020. Mineducación, Redúnete y ASCUN te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Redúnete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educatec 2020. Educatec 2020. Mineducación, Redúnete y ASCUN te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Redúnete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educatec 2020. Educatec 2020. Mineducación, Redúnete y ASCUN te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Redúnete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educatec 2020.
Educated 2020. Mineducación, Redúnete y Ascún te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red Únete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educated 2020. Muchas gracias por continuar con nosotros en Educated 2020. Ya hemos tenido entonces nuestro primer momento del día de hoy. Vamos a ingresar al segundo panel, en el cual tendremos la participación del CNA, CONACES, la OEI, y como moderadora estará la doctora Sonia Esperanza Monroy Varel, viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, adelante, doctora Sonia. Bueno, muchas gracias. Para mí un honor estar aquí en este evento sobre educación superior de calidad mediada por las tecnologías digitales. Pues un saludo muy especial a nuestros panelistas, un saludo a todos los que nos acompañan en el evento. En este panel hoy, del día de hoy, nosotros vamos a tener tanto la perspectiva de Iberoamérica como la perspectiva en Colombia. Y por eso es que nos acompaña la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, agradecemos la participación de la OEI en este importante evento. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos, presente con oficinas en 17 países. Es el organismo de cooperación con mayor trayectoria en la región y el año pasado, en el 2019, cumplieron 70 años de creación. La OEI, como respuesta a la demanda de los estados miembros, presta una especial atención a la educación superior y este se ha convertido en un asunto nuclear en la agenda multilateral en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y especialmente en el Objetivo de Educación. Digamos que para el tema del aseguramiento de la calidad, ellos hacen una aproximación a los procesos y estándares de evaluación entre organismos garantes de la calidad, y esto es una premisa fundamental en el proyecto de la OEI, en el marco hacia construir un auténtico espacio iberoamericano de educación superior e investigación. ¿Sí? También pues, debo mencionar que bajo el liderazgo de la OEI en los países en Iberoamérica, se publicó la Guía Iberoamericana para la Evaluación de la Educación a Distancia. Esto fue el resultado de diversos talleres. Hubo un último taller que se llevó a cabo en Ecuador el pasado 10 de marzo, en el cual participaron representantes de diferentes países y esto permitió identificar elementos comunes que hacen parte de la evaluación de la calidad en la educación a distancia. Y la guía, pues, es el resultado de esos consensos y que se complementaron con instrumentos propios de la evaluación de cada uno de los países. Entonces, damos la bienvenida al panel y a la participación de la OEI. Paso a presentar a nuestros panelistas. Bueno, tenemos a la panelista Sara Jaramillo Hidrobo, que es la actual directora y representante permanente de la Oficina Nacional de Ecuador, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Ella es economista por la Universidad Técnica Particular de La Loja, tiene maestría en Administración de Empresas, es especialista en cooperación internacional y en preparación en licitaciones en proyectos de cooperación. Se ha desempeñado como docente en modalidad a distancia, de economía, gestión y liderazgo educativo y cuenta con experiencia en la coordinación de programas de formación continua a través de medios virtuales. En el 2010 trabajó en el diseño y ejecución de proyectos de cooperación en educación, ciencia y cultura para Ecuador y para Iberoamérica. Y desde el 2018
es la directora de la Oficina Nacional de Ecuador. Le damos la bienvenida a Sara Jaramillo. Bueno, por otro lado, tenemos también al profesor Luis Eduardo Peláez, que es el coordinador de la sala en la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CONASE. Tiene una maestría en ingeniería de software y un doctorado en proyectos de tecnologías de información y comunicación. Es investigador asociado en el sistema CIENTI, en la línea de investigación de aseguramiento de la calidad en educación superior y en educación con el acompañamiento de tecnologías de información. Es profesor de pregrado y posgrado en algunas universidades del país y es profesor invitado a las universidades de México y Argentina. Damos la bienvenida al profesor Peláez. Y con nuestro panelista es el profesor Fernando Cantor, que es miembro del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, y es coordinador del Comité Académico de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, RIACES, que es una red conformada por 37 miembros, representados por 30 agencias acreditadoras públicas y privadas, con presencia en 20 países de Centroamérica, América Latina, el Caribe y Europa, y 7 organismos regionales e internacionales. El profesor Cantor ha sido vicerrector de investigaciones y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Militar Nueva Granada. Es investigador senior reconocido por MinCiencias. Es biólogo con doctorado en entomología obtenido en Brasil y con estudios recientes en políticas de innovación desarrollados en SPRU, Universidad de Sussex, Inglaterra. Damos la bienvenida al profesor Cantor. Bueno, contamos con la participación de nuestros... En este panel, nosotros lo que pretendemos es, en primer lugar, tener la perspectiva iberoamericana y tener la perspectiva en Colombia, tanto del CNA como de CONASES, y pretendemos tener una pregunta de base que podemos responder al final del panel en las conclusiones. La pregunta de base, ¿cuál es? ¿Existe diferencia entre la calidad de la educación superior virtual y la calidad de la educación superior presencial? Esa es la pregunta de base que pretendemos responder en este panel, que seguramente responderemos al final en las conclusiones. Adicionalmente, pues el panel está relacionado con la calidad en las modalidades, en las diferentes modalidades de formación mediadas por tecnologías digitales. Ahí podemos hablar de la modalidad presencial, de la modalidad en línea virtual, de las modalidades combinadas, de la modalidad dual, y compartir análisis de los criterios de calidad y de la evaluación de la calidad tanto en las instituciones como en los programas académicos. Esto es un poco tratando de reconocer todo nuestro contexto actual en Colombia, donde se generó el decreto 1330, que es el decreto que establece el registro calificado como un requisito para la oferta de programas académicos, que es un decreto del año pasado, y también el acuerdo 02 del 2020, que es un acuerdo del Consejo de Educación Superior en Colombia, que actualiza el modelo de acreditación de alta calidad de las instituciones de educación superior. Entonces, para empezar, vamos a tener la perspectiva de Iberoamérica y entonces la pregunta sería para nuestra panelista Sara Jaramillo, donde la pregunta es, ¿se reconocen en Iberoamérica y para nuestros panelistas colombianos y en Colombia, las modalidades virtual y presencial como diversidad de oferta académica? Debo aclarar que cada uno tiene 3 minutos para responder las preguntas. Tenemos esta pregunta genérica en un primer momento y luego pasamos a una ronda de preguntas. Entonces, le doy la palabra a nuestra panelista Sara Jaramillo, a quien le damos la bienvenida.
Muy buenos días con todas, con todos. Es un gusto poder acompañarles en esta mañana. Muchísimas gracias a los organismos que han invitado y han convocado este evento por hacer extensiva esta invitación a la Organización de Estados Iberoamericanos. Muchas gracias, doctora Sonia. Usted ya presentó justamente cuál es el rol en el ámbito de la educación superior que está llevando acá, que está ejerciendo la organización a nivel iberoamericano y qué es lo que hemos estado haciendo. En respuesta a la pregunta planteada, efectivamente en Iberoamérica se reconocen estas modalidades. El tema de cómo se mencionan como modalidad virtual, modalidad de educación en línea, por ejemplo, a distancia, difiere obviamente dependiendo de las legislaciones nacionales, pero se encuentran presentes dentro de la educación superior como oferta no presencial. Cuenta de ello, quisiera comentarles algunos datos que tenemos de Iberoamérica que en los que se ve que efectivamente esto es así. La educación a distancia antes de la pandemia estaba experimentando un crecimiento extraordinario en Iberoamérica. La matrícula de la educación universitaria a distancia creció en un 73% desde el 2010, mientras que en la presencial lo había hecho en un 27%. En el 2010 también casi 2,5 millones de los 21 millones de estudiantes universitarios de primer título en Iberoamérica estudiaron a distancia. Esto representaba el 11.7% del total, cuando en el 2017 ya representó un 15.3% de este total, abarcando a 4,300,000 alumnos. Es decir, tenemos una gran cantidad de alumnos que han estado optando por estas ofertas. En Iberoamérica, el país con mayor participación en esta modalidad a distancia es Brasil. Estamos hablando del primer título, es decir, de la primera titulación pregrado. En el 2017, el 21.2% de la matrícula cursaba en forma no presencial y esto se expandiéndose desde un 14.7% que se presentaba recién en el 2010. Esta forma de enseñanza ha ganado muchísimo terreno en Colombia, en España, en Honduras, México y República Dominicana, donde, según datos del 2017, esto abarcó de un porcentaje entre el 18 al 14% de los estudiantes en su educación superior en su totalidad. En países como Portugal o Chile, por ejemplo, representa un porcentaje menor. En Portugal es solamente el 1.7% o en Chile el 2.4%. Estos datos para comentarles que por qué la OEI ve con gran interés este tipo de modalidad. La OEI entiende que esta modalidad de enseñanza, a pesar de la brecha digital existente, es un instrumento valioso para extender la matrícula universitaria en la región e incrementar la productividad, ya que permite la cualificación de quienes ya están en el mercado de trabajo. Justamente en el panel anterior se había comentado de que se pensaba que esta era una modalidad para quienes no tenían tiempo. En realidad no es tanto para el quien no tiene tiempo, es una modalidad para quien no puede hacer generalmente participar de una modalidad sincrónica, es decir, a un horario establecido, sino que debe tener esta facilidad de poder adaptar sus horarios y poder hacerlo en los tiempos que tenga libres de alguna manera. Generalmente es mucha la gente que ya está trabajando que opta como una primera opción por esta modalidad. Como ya se mencionó también, justo el día que que se declaró la pandemia mundial, que fue el 11 de marzo, la OEI estaba clausurando en Loja, aquí en el Ecuador, este seminario iberoamericano de calidad de la educación a distancia. La clave de este seminario era precisamente eliminar los prejuicios en torno a la educación en línea y demostrar que este tipo de enseñanza es equiparable tanto en calidad como en los resultados de aprendizaje de los alumnos a la modalidad presencial. Esto también ya lo vimos como se mencionó en el panel anterior, que la calidad no está determinada por una modalidad, sino por un conjunto de factores que influyen en el diseño de la oferta.
También se reunió en un grupo de trabajo creado previamente con el propósito de comparar la normativa que las agencias garantes de la calidad iberoamericana está aplicando en la evaluación de este tipo de enseñanzas. Algunas agencias de calidad iberoamericana tienen ya protocolos específicos de evaluación para esta modalidad, mientras que otras están trabajando en ello. Por ello, nosotros desde la OEI nos parecía un ámbito especialmente idóneo para trabajar en el desarrollo de indicadores comunes. Uno de los invitados a este panel es Fernando Cantor, que nos acompaña, también participó activamente de este grupo de trabajo como parte del CNA de Colombia y del Comité Académico de RIASES. Y finalmente decirles que se trata justamente de una iniciativa que realizamos junto a los organismos de acreditación de la calidad iberoamericanos y gracias también a ellos. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la perspectiva de CONACES. Le cedo la palabra al profesor Peláez. Gracias, doctora Sonia. Buenos días para todas y todos los que nos escuchan y las que nos escuchan en este momento. Agradecerle a Educated versión 2020 por la invitación y por promover este tipo de encuentros alrededor de las modalidades ahora con las nuevas innovaciones que se han incorporado en el marco normativo asociado. No te estamos escuchando. Registro calificado. Okay. Continúa. Perdón. No, ya, ¿sí? Ya te estamos bien, sí, continúa. Bueno, siquiera a Educación y a Educated 2020 por estar promoviendo todo este tipo de encuentros. A la respuesta que nos hace la doctora Sonia, pues inicialmente decir que sí, que la virtualidad y la distancia son expresiones, son modalidades que efectivamente le apuntan a la diversidad académica desde las instituciones y de lo que se quiere en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. También sigue siendo la presencial una modalidad, una expresión del ejercicio de la educación superior. El modelo dual, como lo advierte también la doctora Sonia desde su presentación, y también la combinación de estas. Me parece que es una oportunidad para no solo resaltar que se sigue reconociendo la virtualidad y la distancia como modalidades, sino que se incorporan esas otras que en algún momento inclusive han sido incomprendidas para el sistema de aseguramiento de la calidad. Toda vez que hoy Colombia da cuenta de un escenario en el que participan un poco más de 300 instituciones de educación superior, algo más de 12.000 programas de educación superior en los diferentes niveles, pero ahí están reflejadas todas las modalidades, ahí están las de dual, ahí están las de distancia, las de virtual, presencial, y se venía haciendo un ejercicio ya de combinaciones, pero las instituciones exigían ese marco normativo que les permitiera aclarar que eso efectivamente se podría hacer y que fuera reconocido para la calidad. Alrededor de eso quiero hacer tres apuntes sobre esta pregunta. El primero es que aunque estemos enfocados en modalidades que utilizan en gran parte el apoyo de la tecnología, sobre todo para el evento que nos ocupa ahora, la presencialidad sigue siendo una modalidad muy importante, sigue siendo la línea de base y ella también ha necesitado el apoyo de la tecnología, precisamente en estos momentos de pandemia en los que nos hemos tenido que ocupar, la presencialidad ha tenido que hacer apoyo remoto con la tecnología, mucha tecnología de información, muchas comunicaciones, muchos dispositivos, pero sigue siendo una modalidad presencial. Esto es para que reconozcamos la importancia de esas otras modalidades, pero no descuidemos la importancia histórica que ha tenido la educación presencial para Colombia y para el mundo. Segundo, que hay otras modalidades también y que esas otras modalidades también requieren el apoyo de la tecnología. Es que miren que modalidades apoyadas por tecnología son casi todas las que se vienen reconociendo en el marco normativo y las combinaciones de estas. La presencialidad utiliza mucho el apoyo de la tecnología. Y si bien el apoyo tecnológico no resulta siendo protagónico en la presencialidad, sí sigue siendo un elemento muy importante para que la presencialidad se desarrolle plenamente. Entonces, esas otras modalidades, claro que utilizan más el apoyo tecnológico, pero todas ellas en conjunto vienen siendo reconocidas ahora
con la incorporación de las modificaciones que hizo el decreto 1330 de 2019 al decreto 1075 de 2015, que es el compilatorio en temas de educación superior. Entonces, primero, seguir reconociendo la presencialidad como una modalidad muy importante que también requiere del apoyo de la tecnología sin dejar de perder su identidad, que es la presencialidad. Segundo, reconocer esas otras modalidades también y reconocerlas en el sentido de que también cada una de ellas tiene su propia identidad. Importante que el modelo dual, porque en algunos casos, sobre una comparación que se hacía entre dual y blended o e-learning, es reconocer acá que el modelo dual es otra cosa, es la capacidad que una institución quiere desarrollar alrededor de la formación de sus estudiantes con la empresa, con el sector productivo, con la industria, es decir, es la ocupación de la empresa y la industria como un escenario de formación también, mientras que blended o e-learning era la posibilidad de la presencialidad o de otras modalidades y utilizar precisamente la tecnología para complementarse. Ambos están siendo reconocidos acá y las combinaciones de las que habla el marco normativo, también como una posible diversidad académica, son todas, son las instituciones realmente las que deben decir a qué combinación le quieren apostar, a presencialidad con virtualidad, presencialidad con distancia, distancia con dual, virtualidad con dual. La institución es la que deberá, en el desarrollo de su misión y en el marco de su proyecto educativo, decidir con cuál de estas se quiere empezar a identificar. Reconocer también que la modalidad quedó definida en el marco normativo como el modo utilizado que integra un conjunto de opciones organizativas. Pero muy importante, y les quería resaltar esto, porque al final de esa definición dice en condiciones diversas de tiempo y espacio. Entonces, aquí nos están llevando a que nosotros sigamos reconociendo como importante los proyectos educativos. Es decir, por encima de los instrumentos, los proyectos educativos. Yo soy profesor de la vieja guardia y a mí me tocó entonces ser profe cuando se utilizaba el Betamax o el VHS. Y yo recuerdo que en ese momento lo utilizábamos mucho con los estudiantes, pero nosotros nunca estuvimos hablando de educación soportada por el Betamax o el VHS. Entonces acá cuando hablamos de educación soportada por la tecnología tenemos que ser muy cuidadosos también para entender que la tecnología viene a apoyar, viene a ser un instrumento que complementa la metodología, pero que el protagónico sigue siendo el modelo educativo, el modelo pedagógico, y aún así se le sigue dando identidad y desarrollo a las nuevas modalidades. Gracias. Muchas gracias, profesor Peláez. Bueno, pasamos a la perspectiva del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Entonces, le doy la palabra al profesor Cantor. Gracias, doctora Sonia, y también un saludo para todas las personas que nos están escuchando y, por supuesto, muy honrado de estar compartiendo este escenario, esta conversación con los panelistas que nos acompañan. En relación con el tema del reconocimiento de la educación virtual o de las otras distintas modalidades, lo que puedo decir es que hoy en día estamos en un momento supremamente importante, estamos en un momento histórico muy importante para el país y para el mundo. En realidad, para el caso de Colombia, pues tenemos dos elementos que se combinan. El primero es el que se venía trabajando desde un tiempo atrás, pero mucho más recientemente se concreta este trabajo con la actualización de la norma. El doctor Peláez hace referencia al decreto 1330 que orienta los procesos para el registro calificado y en el caso del Consejo Nacional de Acreditación se expide recientemente, el 1 de julio, el acuerdo 02 de 2020. Si ustedes se dan cuenta, en ambos documentos, en ambas políticas, de una que orienta los procesos de registro calificado y la otra que orienta los procesos para acreditación de programas e instituciones, en ambos se reconoce la virtualidad, se reconoce la educación a distancia, se reconoce la modalidad dual, por supuesto que se reconoce la educación presencial y las distintas combinaciones. Entonces, hoy día se reconocen esas distintas modalidades como unas formas o modalidades de oferta académica que tienen igual connotación e igual importancia. Y a esto se le suma el hecho de que mundialmente estamos en una situación que todos conocemos, le denominamos la pandemia, y esta pandemia llevó a o forzó o aceleró
el reconocimiento de otras formas de educación distintas a la modalidad presencial. Entonces, estamos ante un panorama nacional y un panorama internacional en donde no hay ninguna duda que todas las distintas modalidades de oferta académica que están apoyadas por las tecnologías digitales, y en este caso la virtualidad, por supuesto, la educación a distancia, pues son supremamente importantes. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué estamos hablando hoy en día de si son o no son importantes o se reconocen o no se reconocen como importantes? En mi opinión, pienso que históricamente ha habido un paradigma que se ha generado alrededor de quién es más importante que quién, cuál es más importante que cuál, o inclusive que cuál es de mayor calidad que cuál. A veces en el escenario, en el contexto nacional o internacional, se puede asumir, se puede inferir que algunas personas intentan dar el mensaje de que una es de mejor calidad que la otra. Pero resulta que esa diferencia no existe. Ya lo mencionó la doctora Sara y lo escuchábamos en el panel anterior, la calidad de la educación no está determinada por las modalidades. Hoy en día lo tenemos claro, pero es una claridad que tenemos basada en esas condiciones que estamos hablando hoy en día. Porque ha habido un diálogo al interior del país en donde ya existe esa claridad, ya existe esa certeza que la calidad de la educación superior no está determinada por las modalidades, ya lo tenemos más claro que antes, y se está rompiendo ese paradigma, porque ese paradigma de alguna manera existía, pienso yo. Entonces, por supuesto que se reconoce, debemos reconocerlo, debemos darle la importancia, debemos comprender las distintas modalidades de oferta académica adicionales a las de la educación presencial. Por supuesto, también comprender que cada una de ellas tiene sus particularidades y en la medida que nosotros entendemos esas particularidades y los contextos donde ellas se desarrollan, los recursos que cada una de ellas utiliza para poder llevar a cabo la estrategia de formación académica orientada hacia los estudiantes, entonces vamos a, digamos, a romper definitivamente ese paradigma de que una es mejor que la otra o que son de, pues que no se reconocen por igual. Entonces, yo quiero cerrar esta pequeña intervención, o esta primera intervención, diciendo que debemos reconocer a todas las distintas modalidades de oferta académica por igual, con la misma importancia, con la misma significancia, y que cada una de ellas tiene un papel muy importante según el contexto en el que se desarrolle, según la forma como se concibe que debe ofrecerse, a quiénes debe ofrecerse, bajo qué condiciones debe ofrecerse, y por supuesto, eliminar completamente de la cabeza de que una o que la condición de calidad de cada una de ellas es distinta porque la condición de calidad es por igual y no está determinada por la modalidad en la que se ofrece. Bueno, muchas gracias, profesor Cantor. Bueno, con respecto a las modalidades, digamos que nosotros estábamos hablando de modalidad presencial 100%, modalidad virtual o en línea 100%. Generalmente la modalidad a distancia es la que aquí en Colombia generalmente utilizábamos cuando hay regiones muy lejanas, hay un aprendizaje autónomo e independiente por parte del estudiante y un acompañamiento tutoría permanente. Y la dual generalmente es la utilizada por aquellas carreras técnicas y tecnológicas que combinan el estudio por parte del estudiante con su actividad laboral. Entonces, para hacer la diferencia, obviamente también está la combinada que mencionaba el profesor Peláez, parte presencial y parte virtual. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Empezaríamos por la doctora Sara. Los instrumentos de evaluación externa para reconocer la calidad de la educación superior virtual deben ser diferenciados con respecto a los instrumentos de evaluación de otras modalidades de oferta académica? Sí, bueno, como les comenté en el seminario en Loja que se realizó en el mes de marzo, del que casi nos quedamos a vivir 3 meses en Loja porque se cerraron las fronteras, reunió a expertos y técnicos de varias agencias de calidad de la región que desde hace unos meses ya venían participando en un grupo de trabajo creado por la OEI.
justamente con el propósito de poner en común los parámetros de evaluación que aplican a este tipo de enseñanzas y que claramente difieren de los que se aplican a las evaluaciones de las titulaciones presenciales. Estas son las particularidades que ya mencionaba justo hace un momento Fernando. Las conclusiones y contribuciones de este grupo de trabajo sirvieron de base para realizar la Guía Iberoamericana de la Evaluación de la Calidad de la Educación a Distancia, que pueden ustedes consultar en nuestra página web, está publicado. Esta es una guía que establece definiciones y estándares compartidos por las agencias de calidad iberoamericanas y, por lo tanto, no es que venga a sustituir a sus respectivas guías, sino que viene a completar, su objetivo es completar y enriquecer las mismas, favoreciendo una mayor cooperación entre nuestros organismos de acreditación de la calidad. Esta guía se centra en ámbitos que resultan claves para la calidad de este tipo de enseñanzas, información al alumnado, formación del profesorado, inversión en infraestructuras tecnológicas y adaptación de la enseñanza y evaluación a las características propias de la modalidad. A este respecto, me parece importante trasladar al CNA y a todos los participantes en este evento que todas nuestras iniciativas en el ámbito del aseguramiento de la calidad están encaminadas a ayudar a que haya una mejor coordinación entre las agencias nacionales y que cooperen estrechamente entre sí, ya sea poniendo a su disposición información exhaustiva sobre los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad o con iniciativas como las que les acabo de comentar. Desde hace 2 años, un poco también por el mandato de los ministros de educación, hemos venido llevando diversas iniciativas sobre estos temas. Esta mañana, quisiera comentarles el informe de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Iberoamérica, características y particularidades de los sistemas nacionales que la OEI, a través del observatorio, ha realizado con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. Este es un informe muy completo que incluye la descripción y la comparación de cada sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en nuestra región. Es una visión integrada muy útil que ha sido elaborada a partir de la información recabada disponible, así como de entrevistas a referentes claves de los países, para que podamos conocer sus actuales modelos de evaluación de la calidad. Este informe también ya está disponible en nuestra página web y permítanme aprovechar este espacio para, en nombre de la OEI y el CONEAU, agradecer la contribución del CNA al mismo y también invitarles a la presentación oficial que se va a realizar el día 10 de septiembre en un evento virtual que va a contar con la participación del secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, y el presidente del CONEAU. Están todos cordialmente invitados, esperamos que nos puedan acompañar. Bueno, muchas gracias, doctora Sara. Bueno, pasamos al profesor Peláez. Profesor Peláez, ¿no le estamos escuchando? Perdón, es que cierro mi micrófono para escuchar, para que no intervenga con las opiniones anteriores. Que escuchando a la doctora Sara Jaramillo y relacionando esto con los argumentos que entregaban los panelistas en el primer momento, sobre todo los del doctor Germán Gallego y el profesor Unigarro, a mí se me ocurre pensar que esta pregunta la podríamos pensar de dos maneras y en cada una de ellas podría tener una respuesta. Cuando nos pregunta usted, doctora Sonia, si los instrumentos de evaluación externa para reconocer la calidad de la educación superior en las diferentes modalidades deben ser diferenciados, pues una primera respuesta puede ser que sí, que deben ser diferenciados, porque precisamente esas modalidades son la interpretación de la diversidad de las instituciones y de los programas. Y en consecuencia, esos instrumentos deberían obedecer también a esa diferenciación. Sin embargo, si comprendemos las modalidades como el desarrollo de una misión institucional, una misión formativa, un mismo proyecto educativo, pues los instrumentos podrían ser los mismos, porque al interior de ellos están las categorías para relacionar especificidades en las modalidades. Me explico.
voy a citar el concepto de calidad que tiene el decreto 1330, que incorporó el decreto 1330. Dice, calidad es el conjunto de atributos articulados interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica como referentes. Esa parte me interesa mucho, porque me parece que el mensaje que se le quiere dar a las instituciones y a los actores diferentes del sistema de aseguramiento de la calidad es que este concepto de calidad no es una manera de decirle a las instituciones, calidad es esto, piénsenlo así y ya no más, como decíamos nosotros en el barrio, tacho remacho. No, me parece que el espíritu del 1330 fue muy abierto y es entregar una orientación a las instituciones para que ellas, con el concurso de su comunidad académica, saquen esos atributos o esos elementos que consideran que van a caracterizar, van a verificar, van a definir y con los que se va a poder evaluar la calidad. En ese sentido, el doctor Gallego en el panel anterior resaltaba mucho que este es un concepto de calidad que invita a las instituciones a sacar su concepto de calidad, pero sáquenlo con unos atributos que nos permitan medirlos al interior de las instituciones, desde sus procesos de autoevaluación, pero que esos mismos nos sirvan para hacer evaluación externa. En ese sentido, no habría tanta diferenciación, porque todos estaríamos utilizando los mismos elementos en esos instrumentos para evaluar todas las modalidades, cualquiera que ya sea. Y se me ocurre que ninguna modalidad debería sentirse maltratada o tratada de forma indiferente por la otra, porque es la misma institución la que está sacando unos elementos, unos factores, unos atributos, como lo dice el decreto. Se me ocurre finalmente que los instrumentos se estructuran de manera coherente con las necesidades de observación de la calidad que requiere cada una de las modalidades. Estoy muy de acuerdo con el doctor Cantor. La calidad con la que nosotros tenemos que atender a los estudiantes en Colombia es una calidad igual, porque a todos les tenemos que ofrecer las mismas condiciones, pero cada modalidad se desarrolla diferente, encuentra un modo diferente de llegar a ese propósito de calidad, a ese principio declarado por la institución, declarado acá por el decreto 1330, declarado por la actualización que se le hizo al modelo de acreditación respecto a la alta calidad. Es decir, así como la institución debe prepararse para argumentar determinadas particularidades de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a las modalidades, pues mal haríamos nosotros en que los instrumentos no se adecuaran también a esas particularidades. Entonces, no puede ser que el sistema de pronto se quede exigiéndole solo a uno de los actores, adecúese y reconozca sus diferencias y nosotros al final utilicemos los mismos instrumentos para todos, porque las instituciones al final también han hecho este reclamo. A veces hacemos instrumentos o a veces implementamos instrumentos que le apuntan a evaluar solo una modalidad o prioriza una modalidad. No, ahora estamos adecuando instrumentos desde el sistema de aseguramiento que reconocen todas esas modalidades y las combinaciones entre ellas. Bueno, excelente. Bueno, pasamos, antes de pasar al profesor Cantor, recordarle a los asistentes y a quienes nos acompañan en este panel que bienvenidas sus preguntas. Bueno, profesor Cantor, tiene la palabra. Antes de comenzar a dar la respuesta a la pregunta que usted nos hace, doctora Sonia, permítanme compartir con ustedes unas cifras que pueden un poco ilustrar el contexto de lo que estamos viviendo hoy en día, por lo menos en Colombia. El doctor Peláez, en su primera intervención, habla de que en este momento tenemos aproximadamente una oferta de 12.000 programas académicos. Haciendo un análisis de, o sea, son aproximadamente 12.000 programas que cuentan con registro calificado. Haciendo un análisis de cómo distribuimos estos 12.000 programas con registro calificado en el país, algunos son o hacen parte de la presencialidad, o sea, se ofertan de manera presencial, otros se ofertan de manera virtual, o así lo ha declarado la institución, y otros los ofertan de manera a distancia, o así lo ha declarado la institución. Lo que quiero mencionar para introducir la respuesta a la pregunta que nos hacen es que del total de programas académicos que están autorizados en Colombia, el 16.5% de programas presenciales está acreditado. Apenas el 1.2% de programas virtuales está acreditado. Y apenas casi el 7% de programas ofertados a través de la modalidad de distancia está acreditado. Entonces, claramente hay unas diferencias muy grandes
Y en el contexto de las personas, cuando uno intenta explicar qué es lo que está ocurriendo y se acerca a las instituciones, a los académicos y a los que han sufrido el proceso de evaluación, el primer aspecto que mencionan es que el problema es de los pares. Dicen que el problema es de los pares. Que los pares no entienden, que los pares vienen con otras concepciones, que vienen con otras perspectivas, que vienen con otras experiencias. Y puede ser que tengan razón. Pero cuando uno se va a hablar con los pares o uno intenta colocarse en el papel de los pares, se da uno cuenta que claramente no existen unos instrumentos de evaluación que orienten el ejercicio que ellos deben realizar. Por esa razón, ahora sí, para responder a la pregunta, yo creo sinceramente que debemos trabajar en unos instrumentos de evaluación, de autoevaluación y de evaluación externa que, más que diferenciados, deben reconocer la calidad de la educación superior y por lo tanto deben reconocer las distintas modalidades y deben incluir esos instrumentos, las particularidades de esas distintas modalidades. De esa manera, en la medida que queden diseñados de esa forma, unos instrumentos de evaluación que reconozcan las particularidades de las distintas modalidades, los pares evaluadores van a tener en sus manos recursos que pueden usar para poder cumplir con su ejercicio y disminuir esas dificultades y, por lo tanto, aumentar las probabilidades de que programas que se ofertan bajo, por ejemplo, la modalidad virtual o a distancia u otras combinaciones, realmente tengan la verdadera condición de ser reconocidos en alta calidad porque están siendo evaluados con unos instrumentos que incluyen sus particularidades. Okay. Para el caso del CNA, debo anunciar que hoy en día existe la suficiente claridad de la importancia de desarrollar estos instrumentos de evaluación, garantizando la inclusión de las particularidades de esas modalidades y, por tanto, reconociendo que a través de las distintas modalidades de oferta académica se puede alcanzar la calidad de la educación superior, como ya lo mencioné anteriormente. El Acuerdo 02, al cual nos hemos referido en este escenario, el que actualiza el modelo de acreditación para Colombia, así lo contempla. Lo contempla a través de factores y características que hacen parte de los procesos de acreditación de programas académicos y de instituciones. Pero, una vez hecha esta manifestación por parte del CNA, su expresión, su voluntad de que va a reconocer la alta calidad de las distintas modalidades, pues entonces debe, por lo tanto, para poder implementar o para poder desarrollar esa apuesta que hace el CNA, debe elaborar los instrumentos de evaluación que contemplen esas particularidades. ¿Cómo? A través del ejercicio o el desarrollo de unas guías técnicas o documentos técnicos propios del CNA que involucra los aspectos por evaluar y los elementos para la construcción de indicadores asociados a esas distintas características y en los factores del acuerdo. Sin embargo, para no caer en equivocaciones, esos aspectos por evaluar y esos elementos para la construcción de indicadores, el CNA los viene desarrollando desde hace algún tiempo con el concurso y con la participación de la comunidad académica en un ejercicio de trabajo colectivo. Se hicieron varios talleres en los cuales varios representantes de la comunidad académica del país participaron y nos dieron las luces de cuáles son las particularidades que deben hacer parte de esos instrumentos. Ya una vez reconocidos cuáles son esas particularidades, el CNA las identificó, las apropió y las aterrizó en los documentos que en este momento ya hacen parte de lo que pueden ser, digamos, los documentos preliminares como instrumentos de evaluación para esas distintas modalidades. Y esos documentos hoy en día, doctora Sonia y todos los aquí presentes y los que nos escuchan, esos documentos en su primera versión ya los estamos sometiendo al proceso de validación, juicio, ajuste por parte de la comunidad académica. Porque queremos decirles a través de ese ejercicio colectivo, a ver, nosotros interpretamos esto de las distintas modalidades, reconocemos estas particularidades de las distintas modalidades, los bajamos a un documento que se convierte en un instrumento de evaluación para las distintas modalidades. La pregunta es, ¿ese documento que nosotros tenemos acá realmente permite reconocer lo que ustedes todos son? Eso es. Y en ese ejercicio nos encontramos. Bueno, muchas gracias. Aprovechando lo que menciona el profesor Cantor de pares académicos, haría una pregunta relacionada precisamente con los pares.
los pares que participan en procesos de evaluación de programas virtuales deben recibir una capacitación diferenciada de los pares en modalidad presencial? Le daría la palabra a la doctora Sara. Sí. Bueno, justamente se ha estado hablando de que se necesita, sería necesario una serie de instrumentos que pueda recoger todas estas particularidades. Ya lo hemos escuchado de justamente de las respuestas de los panelistas hace un momento. Y desde, si es que partimos de esta aseveración de que necesitamos contar con estos instrumentos específicos para la evaluación, necesariamente deberíamos contar con pares que cuenten con una capacitación que recoja estas particularidades de la oferta. Nosotros en la guía de evaluación, lo que proponemos es que justamente el perfil de estos evaluadores sea de personas que hayan participado o que hayan sido parte de algún programa, tanto como docentes o como estudiantes o como parte del diseño, etcétera, de lo que es la modalidad virtual o modalidad a distancia. Las enseñanzas en modalidad no presencial cuentan con estas características propias que, y por eso es importante integrar en los paneles evaluadores personas de agencia de las agencias de calidad, académicos, como acaba de mencionar Fernando, y profesionales procedentes de universidades no presenciales, o sea, que tengan esta oferta de educación, y estudiantes también que puedan estar cursando, hayan cursado los programas de esta modalidad. En relación a los órganos garantes de la calidad como el CNA, tienen que desarrollar procedimientos de evaluación e indicadores capaces de medir la capacidad de esta modalidad de enseñanza y contar también con pares expertos en la misma. Esta es una de las cuestiones que contemplamos en la guía de la OEI, pues es un ámbito especialmente propicio para contar con expertos de otros países iberoamericanos. La educación a distancia, la educación virtual, no conoce de fronteras y por ello tampoco merece la pena, por ello es que merece la pena que nosotros podamos sumar esfuerzos a nivel regional para que los organismos de evaluación de la calidad actúen de una manera un poco más coordinada y puedan compartir recursos. Este enriquecimiento a partir de las experiencias de otros países es muy importante. Y una de estas, obviamente, puede ser compartir evaluadores. Sin duda, por ejemplo, para ello pueden seguir contando o contar con el aporte de la OEI, porque también les adelanto que en nuestro programa presupuesto para el próximo bienio, que será el año 2021 y 2022, el aseguramiento de la calidad de la educación a distancia tendrá un espacio destacado y va a ser una prioridad para el trabajo de la OEI, porque es fundamental generar estos mensajes de tranquilidad y de confianza de que los estudiantes y que toda la comunidad universitaria requiere en estos momentos de incertidumbre acerca de la calidad de la información. Efectivamente, todos, absolutamente todos nuestros países iberoamericanos se ha tenido que trabajar en una respuesta para no parar la educación, sino para continuarla. Ya que estamos limitados de la parte presencial, ha sido muy importante y preponderante el uso de todas estas tecnologías, el uso de todos los medios virtuales para poder continuar, y ha sido, creo yo, también un gran reto desde la parte presencial poder hacer uso de todas las plataformas, de todos los recursos educativos con los que se pueda contar. Ok. Profesor Peláez. Sí, doctora Sonia, esta pregunta me permite compartirles varias cosas a nuestros colegas panelistas y a los que están participando a través de las redes sobre la manera como se viene articulando, en mi opinión, de manera muy atinada, el Consejo Nacional de Acreditación con nosotros, con la CONACES, digamos que a partir de reuniones tripartitas CESU, CNA, CONACES, y con el interés empeñado del Ministerio de Educación Nacional de que el sistema se hable entre todos los actores, sobre todo los que participan de los procesos de evaluación. Sin embargo, hay unas diferencias de todas maneras entre ambos sistemas, precisamente por la naturaleza de lo que se evalúa. El CNA evalúa la alta calidad y nosotros en registro calificado evaluamos las condiciones de calidad, que se convierten en una
en una analogía con lo que ocurre en el mundo, como en la licencia que se le puede otorgar a un programa para que pueda funcionar. Entonces, miren ustedes, mientras los pares académicos asociados a los procesos de registro calificado, es decir, desde la CONACE, calificar in situ unas condiciones, unas situaciones, y su propósito es mirar cuál es la correspondencia entre lo que la institución radicó en nuestro sistema SACES cuando solicitó el registro calificado de la renovación, es mirar la correspondencia entre eso y lo que él pudo ver o lo que pudo encontrar en la institución. Nos interesa que él nos cuente cuál fue ese nivel de correspondencia. Esto para decir que nuestro par, en ese rol de verificador, no es un par evaluador. Es un par que nos entrega un insumo porque la evaluación externa, para poder decir si se otorga o no el registro calificado, la hace la CONACES, la hacen las salas de la CONACES. Diferente entonces aquí a la acreditación, porque allá el par sí tiene un rol diferente, a él se le permite hacer juicios de valor o juicios de calidad, mientras que al de nosotros casi que le prohibimos eso, le decimos ustedes son los ojos y los oídos del sistema allá, por favor verifiquen qué tiene la institución, nos cuentan y miran si hay correspondencia con los errores que se radicó. Entonces, dicho eso, inicialmente una respuesta a la pregunta es que si deben haber procesos diferenciados para capacitar a los pares por modalidades, que no. Me uno de la doctora Salamillo. Normalmente decíamos... ¿No te estamos escuchando bien en este momento? Profesor Luis Eduardo, ¿podría pronto apagar su cámara en caso tal? Entonces... Y perdió... Se perdió... Okay. Ok, me dicen si retomo. Mejoró, sí. Sí, lo escuchamos. La comunicación. Profesor Peláez, ya puede retomar. ¿No lo estamos escuchando? Sin cámara. Ahora sí. Decía que los para los pares académicos. Ok. Ya reconocen esa diversidad en las modalidades. Entonces, podríamos hacernos, por ejemplo, la pregunta si en un proceso de capacitación de pares, este debería ser diferenciado dependiendo de la disciplina o la profesión que vaya, por ejemplo, a verificar o a evaluar. Y nosotros le hemos dado respuesta a eso de que no, la capacitación que hacemos a los pares son para todas las disciplinas la misma capacitación, porque ya lo que se necesita diferenciado hace parte de su disciplina y él ya fue formado en eso. En consecuencia, lo que se necesita diferenciado para la modalidad, él ya ha tenido también una formación en eso. Mire que cuando el marco normativo reconoce las modalidades, las nuevas modalidades y la combinación entre estas, no lo está haciendo porque quiere que Colombia empiece a aprender de esas nuevas modalidades, es porque ya tenemos programas en esas modalidades. Lo que pasa es que no habían sido precisadas o incorporadas en la norma. Entonces, vale la pena aclarar que así como cuando capacitamos a los pares para las diferentes áreas de conocimiento, sí tenemos que contarles de manera complementaria otras cosas, por ejemplo, a los pares del área de la salud, a los pares del área de quizás de educación, o de unos, o de ingeniería, por ejemplo, contarles que tienen que ir a verificar laboratorios de esta y otra forma, a los de salud que tienen que verificar escenarios de práctica para el tema de docencia-servicio. Así como se hace eso, pues seguramente en las modalidades hacemos un elemento complementario para decirle cuál es la particularidad que se verifica y también a los integrantes de CONACES cuál es esa particularidad que se evalúa. Pero no es tan relevante como para concluir en que los procesos de capacitación deben ser diferenciados, sino que el mismo proceso de capacitación incorpora esa diversidad y reconoce esas modalidades. Gracias. Bueno, fundamental lo que nos dice el profesor Peláez de los diferentes roles de un par académico, dependiendo de si hablamos del proceso de registro calificado o si hablamos del proceso de acreditación de alta calidad. Bueno, pasamos al profesor Cantor. Muy bien. En realidad, nosotros, o por lo menos yo expreso desde el Consejo Nacional de Acreditación, que es muy importante
que todos los pares que se involucran en los procesos de verificación, de evaluación del aseguramiento de la calidad o evaluación externa de, para reconocer la alta calidad de los programas y de las instituciones, todos los pares que tenemos hoy en día en nuestro banco de pares deben entrar a un proceso de capacitación. ¿Por qué razón? Porque hoy en día contamos con una norma, el 1330, ya lo mencionó el doctor Luis Eduardo, y el acuerdo 02, que ambas en su conjunto y en su complementariedad colocan unas apuestas distintas al sistema de educación superior, distintas a lo que hoy, hasta lo que hoy en día tenemos. Los procesos de evaluación, pienso, que no se pueden seguir llevando a cabo de la manera como los estamos llevando. A pesar de que contamos en el banco de pares del CNA con unos pares muy rigurosos, muy disciplinados, con una alta suficiencia del campo que evalúan, pues son muy buenos, pero es que en este momento estamos en una dinámica y en un contexto completamente diferente. Porque el 1330 y el acuerdo 02 nos colocan en un escenario muy superior y nos colocan con unas expectativas que van mucho más allá de lo que hoy en día tenemos. Por esa razón, yo he mencionado en algunas oportunidades que los pares los debemos capacitar de nuevo para que entiendan esas nuevas dinámicas, para que entiendan estos nuevos elementos que nos envían a escenarios distintos. Por ejemplo, algo que se debe comprender, que es muy importante para todos nosotros, por lo menos en Colombia, es que los pares no pueden seguir evaluando capacidades y procesos. No pueden seguir pidiéndole a las instituciones una lista de inventario de profesores, aulas, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las instituciones, pues por supuesto, yo que ese es el modelo de evaluación, de la forma como me van a evaluar, pues entonces preparan sus listas de inventarios. Aquí lo que es importante es que todos reconozcamos que estamos en un contexto completamente distinto. Y para el caso del CNA, el CNA involucra la evaluación de capacidades y procesos, no la abandona, pero incorpora los indicadores de logro. Entonces, le pregunta a las instituciones, ¿de qué manera todo lo que usted me dice que tiene en infraestructura, en capacidades de los profesores, en clasificación de los grupos de investigación, en recursos financieros, en apoyos administrativos, etcétera, todo eso está muy bien, pero de qué manera todo eso se traduce en resultados de aprendizaje de los estudiantes? Porque puede ser que tenemos todos esos elementos, pero el resultado de aprendizaje o la educación centrada en el aprendizaje de los estudiantes está abajo o no es coherente con las capacidades que yo estoy hablando. Entonces es muy importante volver a capacitar los pares en ese escenario. Ese es uno. Y dos, con relación a las modalidades. En realidad, creo que hay alguna sintonía con las personas que han intervenido y es que los evaluadores, los pares académicos deben comprender lo que significa evaluar la calidad de la educación superior. Deben conocer eso abiertamente, claramente, pero deben reconocer sinceramente que la calidad de la educación no está determinada por las modalidades. Porque si el par ya va con una cierta prevención desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su formación, a evaluar un programa que abiertamente puede declarar, inclusive en ocasiones ha declarado que no está de acuerdo con eso, pues entonces ya está mal el proceso. Debemos capacitar a los pares de tal forma que sean capaces de comprender esas características y esas circunstancias particulares de las modalidades. También bueno, debe comprender, ya para finalizar, debe comprender que cada una de estas distintas modalidades actúa en contextos diferentes y entonces pues debe reconocer esos distintos contextos. Entonces, doctora Sonia, para cerrar, debe haber una capacitación general para los pares colombianos para que entiendan la situación, la dinámica que tenemos hoy en día en términos de incorporar indicadores de logro y no quedarse solamente en capacidades y procesos, listas de chequeo y listas de inventario, por un lado, y por otro lado, que abiertamente reconozcan y conozcan las particularidades de las distintas modalidades. Muchas gracias. Bueno, también fundamental lo que nos menciona el profesor Cantor, de la importancia de comprender la calidad de la educación superior
y de comprender los resultados de aprendizaje que se espera que el estudiante logre después de que culmina su programa académico. Bueno, pasamos a una tercera pregunta sobre los compromisos y condiciones de las instituciones de educación superior, si deben ser o no diferenciados cuando se ofertan programas virtuales. Y si esos compromisos deben ser diferenciados cuando tenemos programas académicos virtuales. Le doy la palabra a la doctora Sáenz. Muchas gracias. Sí, a ver, el compromiso con la calidad tiene que ser el mismo. Independientemente de la modalidad, el compromiso de brindar una educación de calidad para todas las instituciones de educación superior tiene que ser el mismo. En nuestra guía, lo que nosotros aspirábamos es que esto pueda ser un texto útil que sirva de referencia a las agencias de calidad, pero también, por supuesto, a las propias universidades. Esta misión es muy importante, sobre todo porque existe una creciente preocupación de las universidades y de los gobiernos por la calidad de la docencia que se está impartiendo a modo virtual a causa de la pandemia. Y también la OIE está trabajando en la formulación de varios proyectos en este sentido a partir de la publicación de la guía. Estamos trabajando en Ecuador y en México en proyectos que pudieran permitir realizar un diagnóstico sobre la calidad de la enseñanza a distancia que se está impartiendo en las universidades y los necesarios planes de mejora que se tienen que implementar como garantía de esa calidad y la eventual, obviamente, acreditación de la misma. En este sentido, y ustedes saben bien, la calidad es un compromiso de todas las instituciones educativas. Esto, como lo dije al inicio, o sea, no depende de la modalidad. Por lo que desde hoy nos parece fundamental trabajar directamente en estos aspectos que sabemos que son críticos para la calidad en este tipo de enseñanzas. Y aquí yo me permito comentar con respecto a tres actores fundamentales, a tres partes fundamentales de esto. La primera es en el tema de los alumnos, la definición del perfil del alumno y la información previa que el mismo va a recibir sobre la exigencia y de la dedicación de este tipo de enseñanzas es fundamental, es decir, que sepan a qué van. La formación, y esta información tiene que brindarla la universidad de manera clara. La formación sobre el uso de las plataformas y los medios que va a utilizar durante todo el proceso de su carrera, de los cursos que vaya a recibir. Y todo ello es clave para luchar contra uno de los principales problemas de la educación virtual, que es la alta tasa de deserción. Con respecto a los profesores, que sería la segunda parte a abordar, es importante que los profesores tengan una adecuada formación en cuanto a la metodología, la evaluación en la educación a distancia, el uso y el diseño de recursos digitales. Ya escuchábamos justo en el panel anterior que se hizo una referencia de que se deben utilizar los recursos según las competencias que se quieran desarrollar. No es cualquier recurso, en realidad, no es porque haya un abanico bastante grande, se pueden utilizar todos y a la vez, sino que necesitamos hacer que los docentes puedan hacer este uso efectivo de los recursos y también medir los tiempos, cuánto tiempo esto requiere. No es lo mismo para alguien que esté, que ya haya desarrollado la competencia, que pueda hacer un cierto tipo de actividades, a alguien que la está recién desarrollando. Esta existencia también del profesor tutor, que es un profesor de apoyo, que acompaña al alumno y que también contribuye a prevenir el abandono, es decir, esto de no sentirse, esta cercanía que debe existir entre el profesor, que generalmente se da por ejemplo en la modalidad presencial, obviamente por la cercanía física inclusive, pero que es muy importante de mantener, sobre todo en entornos de modalidad virtual y a distancia, para prevenir que no se sientan los estudiantes abandonados y además que puedan recibir cierto apoyo extra cuando lo requieren.
Y también, obviamente, es muy importante el tema de la infraestructura, porque es quien va a ofertar este tipo de modalidades debe necesariamente contar con un software robusto, capaz de poder soportar, por ejemplo, la conexión simultánea de todos los posibles usuarios. Estas plataformas siempre tienen que estar disponibles las 24 horas al día, porque por lo que ya habíamos hablado, que esto tiene que tomar, respetar todos los tiempos de los posibles usuarios. Y también con un servicio de mantenimiento, que normalmente se suele externalizar, capaz de resolver estas incidencias y que esté cooperativo las 24 horas del día. No es que si yo tengo la noche para estudiar y no tengo quien me dé respuesta, sino que esto tiene que ser muy ágil para que pueda ser una buena experiencia, y eso es parte de los compromisos que tendrían que asumir las propias universidades. La puesta en marcha de todas estas medidas garantes de la calidad exigen efectivamente un auténtico compromiso por parte de las universidades, y ello implica normalmente también cambios orgánicos y que pongan de manifiesto este compromiso de parte de todos quienes conforman la comunidad universitaria. Ok, bueno, profesor Peláez, ¿qué nos comenta con respecto a los compromisos y condiciones de la educación superior de las instituciones de educación superior? Sí, doctora Sonia, varias cosas les comento. La primera es que quiero estar en línea con lo que empezó diciendo la doctora Sara Jaramillo, y es que el compromiso de las instituciones debe ser el mismo y siempre total con la educación superior desde el momento en que decidieron estar en el sector, ofrecer este servicio público de la educación superior. Yo no me imagino una institución que queriendo o procurando incorporarse en varias modalidades descuide la una o la otra, o descuide un programa o descuide el otro, ¿no? A todos, con todos tienen que tener el mismo compromiso y el mismo cuidado. Vale la pena aclarar que las instituciones de educación superior, universidades, instituciones universitarias, instituciones tecnológicas y las técnicas profesionales, todas ellas, son un conjunto de organizaciones inteligentes, y precisamente esa inteligencia les permite a ellos siempre escuchar las demandas y atender las necesidades. Por eso es que hay un ejercicio juicioso de esa inteligencia y esa sabiduría desde sus colectivos o sus grupos colegiados. Continúe. ¿Por qué necesitan? Perdón, ¿me escuchan? Sí, ya te estamos escuchando nuevamente. Voy a desactivar la cámara de todas maneras. Ofrezco excusas a la gente, pero acá se dañó un poste, un transformador en el conjunto donde estoy, y estoy tratando de que esto salga lo mejor posible. Vamos a ver si lo logramos. Escuchamos mejor. Entonces, les... Perfecto. Entonces, les decía que las instituciones como organizaciones inteligentes saben escuchar las demandas y atienden las necesidades de la sociedad que hace parte de su zona de influencia. En este sentido, es muy importante reconocer que como organizaciones inteligentes reconocen como su gran patrimonio al capital humano, es decir, ellas incorporan en sus filas a muy buenos profesores, a muy buenos investigadores, que permiten ayudarle a tomar muy buenas decisiones también. Dicho sea de paso, por ejemplo, la CONACES y el CNA son integrados o estructurados por esos profesores o esos investigadores de las mismas instituciones de educación superior. Yo creo que es como un acto de autorregulación en términos de evaluación, donde el sistema le dice a las instituciones, venga, vamos a sacar a sus académicos que van a evaluar lo que se está haciendo. En una familia, un nuevo hijo, pues la familia trata de atender a ese nuevo hijo, a ese nuevo integrante de la familia, con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Inicialmente eso, pero lo segundo es no descuidar a los que ya hacen parte de la familia. Entonces, esto es para decirles que cuando una institución debe incorporarse en una nueva modalidad, lo tiene que hacer con mucha seriedad
y con mucha convicción, lo decía la doctora Lorena del TEC de Monterrey esta mañana, decía que ellos llevan 30 años ofreciendo nuevas modalidades y que cada que incorporan una nueva lo hacen con mucha convicción, porque así lo deben hacer las instituciones. Y esa convicción las lleva a reconocer que ya hay unas instituciones expertas en determinada modalidad que los podrían acompañar. Por ejemplo, el plan padrino que ha hecho el mismo Ministerio de Educación en estos últimos meses. Entonces, no se incorpore en una modalidad sin compromiso y sin conocer además. Si es que esa nueva modalidad está atendiendo unas necesidades o unas demandas de la sociedad, acompáñense y hagan esto siempre bien y de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias. Profesor Cantor. Gracias. En toda IES debe haber coherencia entre su marco estratégico y su nivel operativo para asumir y ejecutar las distintas apuestas con las que se compromete. Los compromisos institucionales con la o con las modalidades que define asumir deben ser coherentes desde las apuestas expresadas en el PEI, en el modelo pedagógico y en otros documentos orientadores de la institución, con las estrategias didácticas y pedagógicas propias de cada modalidad. Y para que esa coherencia se logre concretar, por supuesto, los recursos asociados a las estrategias didácticas y pedagógicas de cada modalidad pues deben ser propios de cada una de ellas y con sus particularidades, y dado que esas modalidades son las que en realidad está con la que se está queriendo comprometer la institución. Si no existe esa coherencia, entonces es muy difícil que podamos hablar de que una institución en realidad está asumiendo ese compromiso de oferta académica, esa distinta modalidad, como con la convicción, como la expresa el profesor Peláez. Entonces, se debe buscar ese compromiso a través de esa coherencia. Para el caso del CNA, pues nosotros, pues ustedes todos conocen que hay un modelo de acreditación a través de, o expresado a través de unos factores, características, etcétera. Y, por ejemplo, uno de los factores que se debe revisar para entender si la institución está cumpliendo con su compromiso es el de los documentos, si esos documentos, si esos documentos en realidad contemplan las dinámicas y las particularidades de esas modalidades. Pero también se tiene que entrar a revisar, por ejemplo, el tema de los procesos académicos. Revisar cómo es que se están desarrollando las estrategias de enseñanza-aprendizaje propias de cada modalidad con la que la institución se compromete. No una estrategia de enseñanza-aprendizaje que es convencional para una modalidad y la extiende mal adaptada para otras modalidades, por un lado. Y por otro lado, el tema de la evaluación. La evaluación es supremamente importante, no solamente en una modalidad, sino en todas las modalidades. Y esa forma de evaluación, pues estará muy relacionada con las características propias de cada modalidad, por un lado, y por otro lado, con los resultados de aprendizaje que, independiente de la modalidad, quieran adoptar o que quiera adoptar o a comprometerse el cuerpo académico de un determinado programa. También es importante que la institución se comprometa con los profesores. Los profesores no son un patrón de profesores, un estereotipo de profesor para todas las modalidades. Cada modalidad exige unas particularidades de su profesor, porque asumen unos roles diferentes, porque tienen unas estrategias didácticas y pedagógicas diferentes, propias de la modalidad. Y esa es una forma de ver el grado de compromiso o los compromisos que debe asumir la institución con las distintas modalidades. En caso que el profesor no tenga las capacidades, entonces, ¿cómo la institución se compromete a capacitarlos o a cualificarlos para que sean capaces de asumir de una manera más efectiva el día a día con estudiantes independientes de la modalidad? Por supuesto, otra forma de ver el compromiso de las instituciones es con los estudiantes. ¿Cómo es que está llevando a cabo o cómo está acompañando las distintas dimensiones de los estudiantes en cada una de las diferentes modalidades? Como eso asume compromisos distintos, la idea es verificar si efectivamente esos distintos compromisos o esas distintas formas de ver los compromisos los está asumiendo la universidad o la institución cuando está queriendo adoptar una determinada modalidad. Yo lo que veo es que en realidad también aquí me alineo bastante con lo que dijo al inicio Sara. Esos son los compromisos, los aspectos que se deben revisar, pero se debe buscar, lo que quiero agregar es que se debe buscar la coherencia, porque no es que yo tengo esos recursos, pero desde el principio rector
no me comprometo con ellos o no los financio o no le entrego los recursos suficientes para que esas apuestas o lo que yo estoy viendo que está ofreciendo, pues se pueda desarrollar en condiciones de calidad. Y finalizaría mencionando a todos los aquí presentes que en este momento estamos en una oportunidad lindísima. El decreto 1330, el acuerdo 02 de 2020, que estamos estrenando esas normas, el efecto de la pandemia, verlo desde una manera no como una dificultad, sino como una oportunidad para que realmente repensemos, reflexionemos acerca del papel tan importante que pueden jugar las instituciones independiente de la modalidad con la que se comprometen. Y eso significa interiorizar y profundizar, revisar de manera muy rigurosa y muy convencida la oportunidad en materia de innovación educativa que tienen todas las instituciones. Y cuando hablamos de innovación educativa, innovación pedagógica, las tecnologías digitales juegan un papel muy importante porque ayudan a expresar o a materializar muchas de esas innovaciones que tanto necesita la sociedad en este momento. Pensaría que esas son las formas de ver los compromisos reales que tiene una institución con las distintas modalidades de oferta académica. Bueno, muchas gracias, profesor Cantor. Bueno, ya para, antes de concluir, tenemos una pregunta de nuestros asistentes que se la haría a la doctora Sara. La evaluación del currículo, deben hacerlo instituciones pares, prestadoras de servicios académicos en educación superior, dependiendo de la modalidad. A ver, esto va a depender, según mi criterio, de cada país, porque el tema de la legislación existente para la evaluación de las carreras, la evaluación de las universidades, es muy diferente lo que pasa, por ejemplo, en Colombia con lo que pasa en Ecuador, que es un poco el contexto en el que estoy más familiarizada. Generalmente, lo que en el caso de Ecuador, lo que se hace es un grupo de evaluación que cuenta con pares, sí, de otras universidades y también con pares externos que puedan dar una mirada muy neutral de todo lo que es el proceso, de todo lo que es el proceso de evaluación. Y es también diferente, por ejemplo, acá recién en Ecuador acabamos de pasar por un proceso en el mes de noviembre, diciembre, de acreditación de universidades, que ya es un proceso de evaluación de absolutamente toda la institución en su conjunto. Pero antes ya se ha realizado la evaluación de varias carreras en realidad. Entonces, esto va a depender, esto sí realmente va a depender de cada una de las legislaciones, de lo que permita la legislación, el marco, lo que diga la normativa. Desde la OEI, un poco la recomendación es que toda esta normativa de alguna manera no sea muy disímil, sino que tengan aspectos comunes, porque hay un fin más allá, que no solamente que tengamos reglas comunes o que tengamos criterios específicos. Los criterios de calidad en realidad creo que son bastante, bastante amplios, pero tienen muchos puntos en común. Sin embargo, el fin último es en realidad para nosotros que podamos participar y podamos ser una región en la que sea muy fácil el tema de la movilidad académica. La movilidad académica ahora no es un tema bastante complejo todavía. Y, por ejemplo, aquí voy a permitirme darme otro datito de otro informe de la OEI, un informe sobre educación superior que se publicó el año pasado, que la región iberoamericana es una de las casi últimas en cuanto a datos de movilidad académica. Solamente estamos por encima de África. Entonces, esto no debe pasar y esto es un poco lo que estamos impulsando como un proyecto iberoamericano. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, para finalizar el poco tiempo que nos queda, pues podemos concluir que finalmente la calidad no depende de la modalidad del programa académico. Es claro que la calidad está inmersa en el diseño de ese programa académico y está inmersa en las condiciones y el compromiso de las instituciones de educación superior. Creo que otro aspecto fundamental que se mencionó en el panel
es todo el tema de la cooperación regional. En este momento toma una gran importancia para identificar elementos claves, elementos comunes para la evaluación de los programas académicos, para compartir las bases de datos de evaluadores, para compartir el rol de esos académicos en los diferentes programas. Como mencionaba la doctora Sara, pues estos programas no tienen fronteras, y entonces la importancia de esa cooperación regional, y la importancia de generar confianza precisamente para elevar la calidad. Y un aspecto importante también que mencionaba el profesor Cantor es toda esta alineación que debe haber entre el nivel estratégico, el nivel táctico, el nivel operativo, para que finalmente todos estos factores y características se evalúen en su integralidad en términos de calidad y alta calidad de los programas académicos y de las instituciones. Quisiera ya para un mensaje final que el profesor Peláez nos cuente cuál fue la mayor o la principal aportación, el principal aporte que se realizó en los talleres de CONACES, y lo mismo para el profesor Cantor, que nos cuente cuál es el principal aporte de los participantes en el taller de la CNA. Gracias, doctora Sonia. Pues agradecerle a 285 personas que se inscribieron en ese taller que hicimos el 18 de agosto sobre modalidades en el contexto del nuevo marco normativo sobre registro calificado. Estas personas representaron a 124 instituciones de educación superior y logramos hacer un taller que enriquece mucho la discusión y todos los insumos que estamos cuenta para las resoluciones específicas. El tema de las otras modalidades ha generado más que respuestas muchas preguntas, y la recomendación es que aceptemos el mensaje o la enseñanza del principito, no renunciemos a las preguntas, las tenemos que seguir haciendo siempre, pero nosotros tenemos que reconocer que hay preguntas que las pueden responder las mismas instituciones. Asumamos que cuando el decreto 1330 no tiene respuesta a alguna inquietud de la institución, tómenlo como una muy buena noticia, para que sea una oportunidad para que con sus órganos de gobierno, sus órganos de decisión, su comunidad académica, reflexionen sobre eso y tomen una decisión en el orden de la calidad. Me refiero particularmente a una pregunta que fue muy insistente, y es que, por ejemplo, si se quiere combinar la modalidad presencial con la virtualidad, ¿qué porcentaje de la una y de la otra debe haber? Eso sigue estando en el escenario del debate y de la discusión, pero mientras tanto, la misma institución empiece a debatir eso y saque sus conclusiones. Que si este marco normativo está orientado a reconocer la diversidad, la autonomía, todas esas otras formas que se van dando en la educación, seguramente esas conclusiones que saquen la institución van a ser respetadas en los procesos de evaluación externa, porque ese es el propósito. Muchas gracias. Profesor Cantor. Bueno, también el taller del 20 de agosto era un taller en donde el Consejo Nacional de Acreditación estaba poniendo a consideración de la comunidad académica, también 285 asistentes, su primera versión de lo que podría ser el instrumento de evaluación para poder reconocer la alta calidad de programas académicos, teniendo en cuenta o reconociendo las particularidades de las modalidades y también de los distintos niveles de formación académica. ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron es que, porque, ¿qué les preguntamos? Primero que todo, lo que les preguntamos es, ustedes que están sentados desde sus diferentes perspectivas y campos de actuación, desde la presencial, desde la virtual, desde la educación a distancia, etcétera, dual inclusive, que están nos están viendo el instrumento desde el nivel de formación técnico, tecnológico, profesional, maestría y doctorado. Cuéntenos si ustedes todos se ven reflejados en este documento o de pronto el documento está sesgado hacia una determinada modalidad. O, por el contrario, consideran que sí involucra o los incluye. Esa era la verdadera pregunta. En términos generales, la respuesta fue que sí se ven reflejados. Les gustó mucho
Y aquí quiero, permítame, por favor, leerle rápidamente un texto que nos escribieron. Dice, el CNA no establece un listado de recursos posibles, sino que se orienta a la naturaleza institucional y el programa según su modelo pedagógico y el PI, que debería brindarle a los profesores y estudiantes en virtud de sus capacidades. En este sentido, se respeta la diversidad que plantea la característica en mención, refiriéndonos a una característica de un determinado factor. Además, porque los indicadores se establecen con base en la percepción de profesores y estudiantes, y esto es clave para dar cuenta de las estrategias que permiten fortalecer la labor docente y del aprendizaje. Además, da cuenta de los resultados del plan de mejoramiento y el empoderamiento por parte de la comunidad académica de dichos recursos. Esta fue una respuesta que yo saqué de todas las respuestas que ellos nos dieron. No significa, y no quiero pasar tampoco el mensaje de que todo fue un éxito. Por supuesto que al entender de qué se trataba el ejercicio, nos hicieron unas precisiones en algunos puntos que necesitábamos, nos sugieren algunas eliminaciones y también nos sugieren algunas inclusiones. Pero fue el primer ejercicio de varios que queremos hacer. El primero fue en el marco de la red Únete, pero también vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio con ACESAD, que es la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Programas a Distancia. Lo vamos a hacer con ACIESCA, que es la Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe Colombiano. Lo vamos a hacer con ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, e inclusive con ACIED, que es la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional Tecnológica y Biotecnológica. Entonces, fue el primer ejercicio de validación de nuestro instrumento de evaluación con recomendaciones que sí nos hicieron, pero en términos generales sentimos que está bien recibido por la comunidad académica. Solo cerrar, doctora Sonia, que las conclusiones que usted muy bien logró generar del marco de este panel, quisiera que se agregara el tema de la importancia de reconocer en las nuevas formas de actuación de la evaluación, del aseguramiento de la calidad o de la alta calidad de los programas e instituciones, la importancia de incluir los indicadores de logro y no quedarnos solamente con capacidades y procesos. Bueno, excelente. Bueno, en primer lugar agradecemos a todos, a nuestros panelistas, agradecemos la participación de la OEI, de la doctora Sara, agradecemos también al Ministerio de Educación, a la red Únete y ASCUN por toda la organización del evento y por toda la participación de nuestros, agradecer también a los asistentes y a nuestros participantes. Bueno, muchas gracias a todos. Concluimos el evento. Muchas gracias. Gracias. Educated 2020. Mineducación, Red Únete y ASCUN te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red Únete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educated 2020. Educated 2020. Mineducación, Red Únete y ASCUN te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red Únete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educated 2020. Educated.
Educated 2020. Mineducación, Red UNET y Ascún te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red UNET y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educated 2020. Educated 2020. Mineducación. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hemos desarrollado entonces los dos primeros momentos del día de hoy. Nuestro agradecimiento para el doctor Josep Duart de la Universidad Oberta de Cataluña por la moderación del primer panel y a la doctora Sonia Esperanza Monroy del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación por la moderación del segundo panel, al igual que a todos los participantes. Nos preparamos entonces ahora para ingresar a la clausura de nuestro evento Educated 2020, Educación Superior de Calidad y Mediada por Tecnologías Digitales. Tendremos entonces una síntesis y un conjunto de ideas poderosas, las cuales serán presentadas por un conjunto de personas que han hecho posible la realización de este evento, y el moderador será el profesor Álvaro Galvis de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Álvaro. Adelante. Muchísimas gracias. Es un privilegio estar aquí hoy. Este grupo es un grupo excepcional con el que hemos recorrido un largo camino, no solo desde el 30 de junio hasta el 27 de agosto, sino desde noviembre del año pasado, cuando comenzamos a pensar en lo que pudiera ser Educated. Esto que la pandemia también nos cambió, como fue, iba a ser un evento absolutamente combinado en modalidades presencial y virtual. Pasó a ser 100% virtual, pero afortunadamente pudimos preservar el espíritu de esta unión estratégica con el MEN y con ASCUN. Y el espíritu básicamente tiene que ver con que nos preocupamos por hacer una vivencia significativa para todas las personas y una reflexión muy importante alrededor de, por un lado, aquello que es el eje del evento, como es la educación superior de calidad y mediada con tecnologías digitales, y por otro lado, la transformación educativa apoyada con tecnología. En este evento, ustedes ven que en la mitad aparece un letrero que dice bolsa de ideas poderosas derivadas del evento. Y es que estas bolsas esperamos que sean como aquellas cosas que nos queden para el futuro. Así como cuando uno quiere dejar una herencia para el próximo siglo y los guarda en alguna parte, aquí queremos hacer lo mismo. Pues quisiera invitar a Óscar Domínguez a que nos comparta la primera bolsa. Yo los invito a que leamos lo que está en la bolsa, porque por algún motivo Óscar no ha podido conectarse. Y si ustedes se dan cuenta, de lo que hablamos es justamente de aquellas cosas que están detrás del espíritu de este encuentro. Hemos compartido saberes y experiencias para mejorar la calidad y nos hemos centrado en la transformación digital que ya se venía dando, por lo menos en buena parte de las instituciones de Red UNET, pero que con la pandemia se aceleró el proceso y entonces hemos podido vivir un cambio acelerado en el que tres grandes actores, el Ministerio, ASCUN y las instituciones miembros de Red UNET, hemos aunado esfuerzos. Perdón, ya estoy. Ya te doy. Óscar, ahorita, si quieres completar lo que acabé de decir sobre estas dos primeras ideas poderosas. Lo que es clave es que a través de la historia de las instituciones de educación superior, las universidades colombianas han demostrado su compromiso para atender las demandas de formación y han desarrollado capacidades para que el proceso de mediación pedagógica mantenga altos estándares de pertinencia requeridos.
El trabajo colaborativo entre el MEN y ASCUN y REDUNIT permitió compartir saberes, experiencias y contribuir al propósito de la calidad de la educación mediada por tecnologías. Muchas gracias, Óscar. Quisiera referirme a este acetato destacando una serie de cosas que a primera vista no son evidentes. Aquí colaboramos instituciones públicas y privadas, instituciones nacionales e internacionales, instituciones 100% virtuales y 100% presenciales, instituciones que han recorrido el camino de la distancia, de la virtualidad y de las mezclas de una u otra manera. Y eso es REDUNIT. Yo quisiera pedirle a Joseph que por favor nos comparta sus ideas sobre estas ideas poderosas. Muchas gracias, Álvaro. Como decías, REDUNIT inició hace 5 años como red, una red diversa, amplia, con una única voluntad, que era la de analizar, valorar, interpretar, compartir experiencias sobre las diferentes modalidades y con el uso intensivo de tecnología en estas modalidades. Y en noviembre del año pasado empezamos a pensar en la celebración de este evento EducaTED en colaboración con el MEN y con ASCUN. El COVID-19 evidentemente nos ha acelerado la transformación digital y nos retó a esta virtualidad creativa que hemos podido celebrar este evento a 100% mediado por las tecnologías. REDUNIT siempre ha procurado contribuir y pienso continuar contribuyendo con la calidad en la educación superior, sobre todo reconociendo estos contextos y construyendo sobre la diversidad que aporta la experiencia de todas nuestras instituciones. Muchas gracias, Joseph. Ustedes se preguntarán a qué se debe que haya habido tanta calidad vivenciada y tanta riqueza de reflexiones. Yo diría que este acetato nos da en buena medida la respuesta. No solamente tenemos unos socios extraordinarios, como somos el Ministerio, ASCUN y 18 universidades, sino que, por un lado, nos organizamos en comités en los que cada quien cuidó una arista de todo esto. Y, por otro lado, nos organizamos académicamente para que hubiera no solamente variedad, sino tiempo de digerir. Porque cuando uno está 3 días seguidos en algo, como que no le da tiempo de ir digiriendo, pero cuando uno tiene unas vivencias y luego unas reflexiones y otras vivencias y otras reflexiones y todo eso queda documentado y todo eso está disponible y uno ha hecho un muy buen diálogo con personas que están participando en esto, yo creo que comienza uno a sentir que tiene sentido y que estar en los eventos de REDUNIT como que le agregan valor a uno. Y Elia Arisa nos va a compartir sus ideas sobre esta otra dimensión de la bolsa de ideas poderosas. La tecnología ha demostrado ser una aliada poderosa en la construcción, adaptación y anticipación de futuro desde la educación. EducaTec ha sido una muestra de ello. Ha permitido entonces la masificación del conocimiento generado por las instituciones de educación superior que hacemos parte de REDUNIT y de otras instituciones que permitieron y se permitieron dar a conocer las experiencias para democratizar el conocimiento generado en ellas. Si la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, EducaTec 2020 puso en evidencia que la tecnología es un aliado para transformar concepciones y prácticas educativas en las diversas modalidades de formación y con la calidad requerida. Esto pone de manifiesto que el uso de la tecnología como un medio para el alcance de un fin último, como es el mejoramiento de la educación, es posible. Gracias, Yerly. Algo que vivimos con mucha intensidad fue una cantidad de talleres que se dieron en 2 momentos. Ustedes ven que tenemos una inmersión del 30 de junio al 3 de julio y otra del 18 de agosto al 20 de agosto. En esto, el rol de cada una de las universidades miembros de REDUNIT, más el Ministerio, más el CNA, CONACES,
y el diálogo con organizaciones locales y regionales nos permitió ofrecer un portafolio muy, muy rico, en el que alrededor de 3.000 personas tuvieron oportunidad de participar en vivencias directas mediadas por tecnología, de las cuales quedó un sentido de comunidad, y esa comunidad de práctica es de lo que yo quisiera invitar a Adriana que nos comparta en la siguiente bolsa de ideas poderosas. Los profesores siempre tenemos el gran reto de fortalecer nuestras capacidades y habilidades para el desarrollo de nuestra labor docente. Estos 65 talleres que realizamos durante 6 días, yo creo que aportaron de manera muy, muy valiosa a este gran reto. Y el trabajo conjunto que hicieron profesores al interior de las universidades, al interior de entre universidades, se establecieron nuevos lazos, nuevas comunidades de práctica que esperamos que se sigan fortaleciendo y que entre todos sigamos trabajando de manera que le aportemos a la calidad de la educación en nuestro país y, por supuesto, a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Gracias, Adriana. También tuvimos oportunidad de vivir un grupo de sesiones plenarias. Y en las sesiones plenarias tuvimos invitados internacionales y nacionales. Y la apertura de estas sesiones estuvo a cargo de alguien que muchos de nosotros hemos leído por sus investigaciones, que es Charles Graham. Y esta vez nos habló de las comunidades académicas con compromiso. La transcripción de la investigación que él hizo sobre este tema y en la que basó su charla, estará disponible en el sitio web de Redune. Por otro lado, el panel 1 de rectores debatió sobre las transformaciones institucionales mediadas con tecnología. Tuvimos una muy rica discusión liderada por el viceministro de Educación Superior y reflexiones muy variadas y profundas por parte de 5 rectores de instituciones públicas y privadas. El panel 1 de académicos versó sobre innovación transformadora mediada con tecnología. Y esto también nos dejó muchísimas, muchísimas lecciones, y estas son las ideas poderosas. Yo quisiera invitarlos a leer las 2 ideas. La primera, yo creo que quienes tuvimos la oportunidad de oír las presentaciones de hoy, se habrán dado cuenta de la alineación entre lo que dice esa primera idea y lo que se dijo en los 2 paneles de hoy. Y quienes tuvieron la oportunidad de vivir los talleres y de vivir estos diálogos, estarán de acuerdo en que la segunda idea poderosa resalta muy bien aquello de lo que trata esta alianza estratégica alrededor de Educated. También tuvimos en esta semana la oportunidad de vivir 3 experiencias muy ricas. Por un lado, las personas que lideraron y que estuvieron en el contacto directo con los talleristas y con los estudiantes nos compartieron sus lecciones, aquellas cosas que les dejó la vivencia de estar en contacto directo con quienes hacen educación en las distintas regiones, los profesores que se inscribieron en esos talleres. Por otro lado, el otro panel de rectores profundizó en la estrategia para tener éxito aprovechando la contingencia. Y entonces miramos estratégicamente hacia dónde apuntan los esfuerzos de las instituciones, y también el vice estuvo, digamos, liderando esto. Y hoy yo casi que no necesito ni decir lo que ha pasado, porque fue evidente que estos 2 paneles sobre calidad dieron visiones complementarias sobre calidad y cómo asegurarlas, y cada uno de ustedes, estoy seguro, tendrá muy gratos recuerdos. Quisiera invitar a Juan Francisco Díaz que nos comente estas ideas poderosas. Bueno, en esta semanita ha habido, como dice Álvaro, una interacción súper interesante
que nos ha mostrado que las instituciones han respondido, han venido preparándose para responder al reto de los resultados de aprendizaje y que la contingencia ha mostrado que esa preparación mediada con tecnologías digitales ha hecho posible no solo responder a la contingencia, sino que nos preparemos mejor para responder a ese reto de los resultados de aprendizaje. Y con los talleres que hicimos en la semana pasada y el compendio, el análisis que hicimos el martes en el panel moderado por Adriana, pues nos dimos cuenta que el punto de partida era que había que entender para ser entendidos, identificando las necesidades de los profesores y los estudiantes para dar respuesta con talleres experienciales de la comunidad nuestra de Redúnete, que sirvió para compartir con otros el cómo hacemos cierto tipo de uso de tecnologías para responder con calidad a nuestros retos. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Con esto, yo diría que tenemos un recorrido muy rápido acerca de qué fue lo que pasó en este Educatec 2020. Y ahora los quiero invitar a que hablemos de los resultados y de la visión de futuro. Y entonces, mis colegas de distintas organizaciones han generado este portafolio que lo que nos da es una panorámica de las distintas cosas. Pues Adriana, ¿nos quieres comentar sobre comunidad de práctica? Gracias, Álvaro. Quería decir que lo que hemos vivido durante estos 2 meses y el recuento que hacemos hoy es la evidencia más contundente de lo que es una comunidad de práctica diversa. Tuvimos la oportunidad de tener participantes de todo el país gracias a esta mediación tecnológica. La forma como se hizo Educated en sus 4 inmersiones es una evidencia de lo que podemos hacer mediados con tecnología, con unas intenciones educativas muy claras, y en este caso nos unió la intención de explorar, experimentar y discutir sobre la calidad en educación superior mediada con tecnología. En lógica de futuro, creo que esto nos muestra que debemos seguir trabajando en equipo, dándole espacio a la diversidad, comprometidos a unas siguientes versiones de Educatec, porque estamos muy ilusionados y con el sabor de que fue una gran experiencia con grandes aprendizajes, los queremos invitar a todos a seguir siendo parte de esta comunidad de práctica para que siga viva y podamos tener espacios mediados con tecnología para el encuentro, el enriquecimiento y compartir. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Yo creo que esta invitación a que Educatec no sea el evento y pasó, sino un evento que está haciendo futuro, es muy importante. Joseph, ¿tú quisieras hablarnos sobre el documento con recomendaciones sobre la calidad, por favor? Sí, gracias, Álvaro. Comentar que durante estos últimos 3 meses hemos estado trabajando un equipo de 8 profesores de distintas universidades en la elaboración de un documento que incluye una serie de recomendaciones para fortalecer la calidad en las prácticas educativas mediadas por tecnologías digitales. Este es un documento que ya está casi terminado y que ha pasado después de la elaboración que se ha realizado en este equipo, que se ha trabajado de una manera altamente colaborativa, por una aportación muy interesante tanto por parte del CNA, de CONACES, como del mismo Ministerio de Educación. En breve vamos a poder hacer una presentación de este documento para que sea accesible a todos ustedes y para que puedan consultar las recomendaciones que en él se hacen. Muchas gracias, Joseph. Voy a comentar sobre este libro que ya lo presentamos en preview cuando hubo el comentario sobre transformación educativa con tecnologías y que todos tuvieron la oportunidad de consultar en términos de pósters. Es un trabajo de 10 universidades y en el cual hay 2 grandes organizadores. Uno es los habilitadores y potencialadores que tiene este tipo de, digamos, entornos apoyados con tecnología, y por otro lado, las prácticas innovadoras que se pueden traer a colación. El libro ya está en formato digital, está en impresión y estarán todos invitados a su lanzamiento, muy probablemente en algún momento en septiembre o octubre, para tratar de dosificar
la cantidad de eventos que tenemos previstos, uno de ellos el de recomendaciones y otro el de este libro. Yo quisiera invitar ahora a Yerly Ariza, que nos hable un poquito de esto de la plataforma Redúnete para diseminar conocimiento. Y precisamente es una plataforma que hemos logrado consolidar con el trabajo de las instituciones participantes en la red, y la cual se convierte como en el espacio para la socialización y apropiación del conocimiento que desde las instituciones de Redúnete se han logrado generar a través de eventos como los webinars y de materiales educativos que van a quedar disponibles para toda la comunidad Educatec que desde esta iniciativa ha logrado generarse. Muchísimas gracias, Yerly. Elsie nos va a dar toda una serie de primicias espectaculares que son parte de y lo que viene a partir de esta construcción colaborativa. Elsie, por favor, compártenos acerca de Colab. Muchas gracias. El Ministerio de Educación Nacional presentará los servicios del Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, Colab, Estrategia para la Promoción e Impulso de la Innovación Educativa y Transformación Digital en la Educación Superior, a través de una herramienta que busca dinamizar la transformación de experiencias de enseñanza y aprendizaje y las prácticas académicas que impulsen una oferta educativa renovada, que responda a los desafíos de las nuevas generaciones y las necesidades sociales y territoriales. Esta presentación se realizará el próximo miércoles 2 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Los invitamos a que se conecten por los canales digitales del Ministerio, espacio que será presidido por la Ministra de Educación, María Victoria Angulo. Adicionalmente, en aseguramiento de la calidad, vieron que acabamos de expedir la resolución que establece los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de las instituciones para obtener y renovar el registro calificado. Y en las próximas semanas esperemos la resolución de las condiciones de calidad para programas académicos. Adicionalmente, estamos trabajando en otra resolución que especifica el procedimiento de registro calificado para optimizar todos los tiempos de respuesta. Y el Banco de CONACES también será reglamentado y acabamos de publicar a Observaciones Ciudadanas esta resolución. Y también iniciamos talleres regionales para recibir aportes a la reglamentación de la oferta de educación superior en zonas rurales de difícil acceso. Adicionalmente, con el CNA y el CESU, estamos adelantando la elaboración de las guías de programas e instituciones para especificar los aspectos a evaluar, la definición de los factores, características, evidencias e indicadores de las diferentes modalidades en el marco del Acuerdo 02 del 2020 que actualiza el modelo de acreditación. Y finalizando el mes de septiembre, haremos otro espacio académico virtual, un foro internacional de resultados de aprendizaje y calidad en la educación superior. Bienvenidos también todos a esta participación. Muchas gracias. Elsie, es un gusto interactuar con ustedes. Este diálogo que hemos tenido, Redúnete con Ministerio y ASCUN, es muy provechoso porque todos hacemos, todos ponemos y todos tomamos. Esta invitación es muy rica. Un ejemplo muy importante de estas colaboraciones es algo que le voy a pedir a Carmen Ricardo que me ayude a comentarlo, como fue una construcción colaborativa de recursos educativos abiertos generados por toda la comunidad de Educatec y que va a estar en el Laboratorio de Educación Superior. Carmen. Sí, gracias, Álvaro. La comunidad Educatec contribuyendo con la disponibilidad de recursos educativos que reconocen los diferentes contextos, desde cada una de las instituciones educativas o instituciones que se vincularon con esta, con esta actividad. Desde allí podemos nosotros ver cómo se contribuye con la cierre de brechas frente a la disponibilidad de recursos educativos que reconozcan los diferentes contextos. Se hablaba en alguno de los paneles de esa necesidad de reconocer esos contextos y aún reconocer la diversidad presente aún en las mismas instituciones educativas, desde los contextos particulares, pero también desde lo disciplinar. Entonces, si hay algo en lo que digamos que podemos y
podemos contribuir en este momento y como comunidad EDUCATED y aún como Red Únete, es poder brindar ese acceso a recursos de calidad, recursos educativos de calidad que han sido aportados por toda una comunidad que construye colaborativamente para generar impacto y para mejorar la calidad de las instituciones y de la educación que se ofrece desde las instituciones educativas. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Carmen. Y quisiera hacer un colofón alrededor de eso, y es que los organizamos de manera que, dependiendo del tipo de usuario, puede haber muchísimo más provecho de los recursos que tenemos. Entonces, hay recursos para estudiantes, para profesores, para directivos y para quien simplemente quiere sacarle provecho a la virtualidad. Quisiera cerrar este panorámico sobre resultados y visión de futuro invitando otra vez a Óscar a que nos comente acerca de las memorias que tenemos previstas, tanto de los paneles y de los talleres, como de las presentaciones. Óscar. Sí, las memorias de los paneles, de los talleres y de las presentaciones son un compromiso que los rectores de ASCUN asumen como una contribución al registro de toda la historia transcurrida en esta jornada que del 10 de julio al 27 de agosto nos dio este diálogo de saberes tan maravilloso. Por eso vamos a trabajar en esa apuesta como una indicación de los rectores y de las instituciones asociadas con un principio: construir sobre lo construido. Estupendo. Con esto yo quisiera invitar a mis colegas a que me acompañen en este siguiente acetato, dándonos un aplauso no solo para nosotros, sino para todos los participantes en este evento. Creo que... ¿dejas de compartir, Álvaro? Ay, qué pena. Sí, señora, muy importante eso. Bueno, con esto yo creo que terminamos la ceremonia de clausura y le dejo a nuestro maestro ceremonias Wilson que nos oriente sobre cómo es que estamos ahora. Muchas gracias, Álvaro, y a todos los participantes. Concluimos entonces nuestro evento EDUCATED 2020. Todos los recursos, como ya se indicaron, quedarán disponibles a través del espacio de Red Únete y esperamos seguir atentos a las nuevas invitaciones a través del Ministerio de Educación Nacional y a través de ASCUN, como lo venimos mencionando. Muchas gracias por su participación y hasta una próxima ocasión. EDUCATED 2020. Mineducación, Red Únete y ASCUN te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto, compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red Únete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. EDUCATED 2020. EDUCATED 2020. Mineducación, Red Únete y ASCUN te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red Únete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. EDUCATED 2020.